Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Samuel Maldonado, Charlie Hernández, Diego Ontiveros, Leonardo Pérez, Mr. Sandercito, Alberto Mesa, Lores Alexis, Valdemur, Bog Takovic, Oscar Padilla, Quito Caricaturas, Derfo95, Pablo Gómez, Black Fire, Enrique Vivaz, Chris Underwater, Oscar Vidal, Leo Javi, Nachi Joel Carrillo, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Robespierre, Matías Bouno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Caras Hernández y Fernando Quiroz. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte al canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Canto de la Noche Estrellada. De Salvador Huerta. Primera parte. Una apología de la oscuridad. Nada es más fácil que denunciar al malhechor. Nada es más difícil que entenderlo. Fiodor Dostoyevski. Aquellas palabras eran antiguas, pero el padre sabía que en ese momento su hijo las necesitaba. Respiró hondo y comenzó a hablar. ¿De dónde vino el enemigo? Yo no lo sé. Todas las noches me lo pregunto antes de dormir. En realidad no sé mucho de él. Pero sé que es un traidor. Lo he visto y lo he sentido. Dice traer grandeza. Miente. Lo que dan es miseria. Es el opresor de los opresores. Tal vez fue una noche en que el hombre huía del hambre y del miedo que el enemigo se presentó y habló sobre poder, valentía y placer. El hombre lo escuchó y le creyó. Ante una situación así, ¿quién no se esforzaría en creer? El enemigo llegó con el amanecer de la humanidad. Desde el inicio su sitio ha sido al lado del hombre para indicarle el cómo debía comportarse y tratar a la mujer. De esta manera se ha vuelto su carcelero, pues lo encerró en engaños e impide que cumpla su objetivo natural. ¿Acaso el enemigo es invencible? No. Yo mismo presencié su derrota a manos de un hombre, el portador de la lucha incansable. Este es su canto. Este es nuestro canto. De extracto del diario de Martín Ruiz, 2 de agosto. Esta tarde Mariana me invitó a una conferencia. A pesar de que a mí no me interesaba el tema, la astronomía. Fui porque ella me acompañaba cuando se lo pido. La conferencia fue en un instituto de astronomía a eso de las seis de la tarde. Tuvimos que llegar temprano a formarnos para acceder al auditorio. Mientras esperábamos a la fila llegó un vagabundo. Esto no pareció agradar a los vigilantes, quienes lo miraron con desconfianza. Pensé que lo sacarían de la fila o que no lo dejarían entrar. Me equivoqué. Lo que sí pasó es que muchos de los padres que estaban con sus hijos los tomaron de la mano y no lo soltaron. Entramos al auditorio y una mujer presentó al ponente y a su tema. No recuerdo muy bien el nombre del ponente, me pareció extranjero, creo que inglés. Él explicó sobre el Big Bang y el origen del universo. Su plática fue amena, aunque en ocasiones muy pesada y yo me distraía. En uno de esos momentos miré alrededor. Muchas personas prestaban atención al conferencista y otras tantas a sus celulares. Algunas filas detrás estaba aquel vagabundo. Atento a la conferencia. Pasó por primera vez. En el cuerpo de un hombre aparecieron puntos negros. No me refiero a que haya cambiado su color de piel. Se trataba de un enjambre de oscuridad que se concentraba alrededor de él. Y duró un instante. Pensé que había alucinado y no le dije nada a Mariana en ese momento. La conferencia terminó y la presentación pasó a la sección de preguntas. Algunos niños preguntaron cosas básicas que el ponente celebró. Un adolescente tomó la palabra y también en él pude ver esos puntitos de oscuridad. Me asusté. La sesión acabó y salimos del auditorio. Lo que me alegró, porque estaba demasiado tenso. Pasó una tercera vez. Pude ver aquella oscuridad, esta vez en el hombre que dio la conferencia. Conté a Mariana lo que pasaba. Me preguntó si me sentía mal y contesté que no. Me dijo que fuera a casa y luego ella me acompañaría al médico. Le agradecí y me disculpé por no ir con ella a tomar el café como de costumbre. Respondió que no me preocupara, que la salud era lo más importante. Por suerte no tuve ninguna alucinación de camino a casa, aunque sigo preocupado. Estaré volviéndome esquizofrénico. En mi familia no conozco ningún caso y dicen que este tipo de enfermedades son hereditarias. Así que eso me tranquiliza. Yo, el acosador, lo despierta la alarma del celular. Toma unos cinco minutos antes de levantarse para pensar lo que debe de hacer ese día. Cinco minutos porque día a día hace siempre lo mismo. Se levanta de la cama y se viste sin revisar ni siquiera la ropa que usará. No importa, pues, al fin y al cabo, nadie lo nota. No se peina ni se lava la cara. Desayuna imaginando situaciones absurdas y sueños irrealisables. Luego de ir al baño y lavarse los dientes, recoge su mochila. Sale de su caja sin hacer ruido, cuando la oscuridad todavía parece fresca. Camina poniendo un pie detrás del otro, a la vez que idea planes ridículos. A veces, le llega un sentimiento de miedo. La paranoia lo hace mirar a su espalda para cerciorarse de que nadie lo sigue, y entonces se encuentra a su tenue sombra pegada a sus pies, dueña de una pena perpetua. Da vuelta a la misma calle de ayer. Algunas veces debe cambiar su ruta, pues los perros se adueñan de ellas. Teme a los perros. No los odia. Les teme nada más. Este día hay suerte. Los perros se encuentran lejos y podrá pasar sin problemas. En el sendero se acerca a algunas personas. Los estudia para saber si son conocidos o no. Lo son. Saluda diciendo buenos días y los otros responden de manera... igualitaria. Lleva un suéter junto a dos sudaderas, una vieja y otra nueva, que no lo protegen del frío, aunque pronto se olvida del clima. Su mente se pierde en patéticos proyectos que nunca va a realizar. Sin embargo, para él parecen importantes. Llega a la parada del autobús, a veces para darse una pequeña mordida de novedad. Cambia el lugar de su espera. Esto es suficiente para él. No necesita de un gran cambio para sentirse bien. Contarse una pequeña mentira para fingir que su vida tiene algún sentido. Imaginar historias extrañas que sean las que pueda contarse al final del día. Para rellenar el hueco en el que deberían ir las suyas. Un autobús pita. Mira al camión deteniéndose a unos 30 metros. Atraviesa la calle al mismo tiempo que el autobús vuelve a emprender su marcha. Unos pasos lo sobresaltan. Alguien abre una puerta y él quiere creer que es una chica que conoce. Un hombre de bigote y facciones comunes cruza el umbral. No era quien esperaba. El autobús se acerca y él extiende su brazo para hacer que se detenga. El autobús para y él aborda. Es el único que lo hace. El señor del bigote permanece aguardando. Paga un pasaje injusto. El camión es de tercera clase y el chofer es grosero. Nadie se queja del mal servicio, pero deberían. Él no conoce a ninguna persona y va a sentarse lejos de todos. Junto a una ventana. Su reflejo aparece por un momento y se esfuma al pegar su frente al vidrio. Las casas desaparecen conforme avanza el autobús y surgen los campos recién sembrados. Las milpas todavía no crecen. El autobús frena. Abre su puerta y un grupo de personas aborda. Entre ellas va una chica de su edad. Él vigila cada uno de sus movimientos y ella va a sentarse detrás de él. Regresa a la ventana. El autobús va deteniéndose en los lugares establecidos. Cada vez que suben personas, él espera que suba alguna chica. Dentro de sus ilusiones quiere que una de ellas se sienta a su lado y sentir su presencia, que al menos se dé cuenta de que existe. Ellas no lo miran. Un señor anciano termina ocupando ese lugar. Vuelve a perderse en la ventana, imagina proyectos tremendos, pretende dormir por un momento, cierra los ojos. El sueño no llega. Observa su reflejo en la ventana, desesperado. Cierra de nuevo los ojos para dar otra oportunidad al sueño. Debe abrirlos más adelante. El camión llegó a su destino. Espera a que el señor al lado suyo despierte y se levante. Ellos dos son los últimos en bajar. Dice gracias y buenos días al pasar al lado del chofer. Nadie responde. Cruza la calle infestada de autos. Pasa enfrente de los puestos informales. Baja las escaleras. Evita a las personas que están mendigando en el suelo. Alguien pone un pequeño papel en sus manos. Un volante sobre un centro de masajes. Lo dobla en cuatro y lo guarda en su bolsa. Hace fila detrás de una chica e intenta no mirarla. La fila avanza. La chica compra sus boletos y se dirige a los torniquetes sin voltear ni una vez. Él compra sus boletos. Dice la taquillera dos, por favor. La taquillera corta dos boletos, una tira de cinco y los deja caer. Los boletos resbalan por debajo del vidrio. Él los toma y dice gracias. Pero nadie responde. Camina los torniquetes y cuando empuja el tubo, un policía salta de su lugar. Alguien ha pasado por debajo, negándose a pagar su boleto. El policía intenta detenerlo y sube las escaleras siguiendo su rastro. Busca una sudadera negra y una gorra. La multitud llena por completo el andén. El policía se da por vencido. No podrá encontrar el infractor. En el andén, él pronostica que subirá en el tercer o cuarto metro. Camina alejándose de la sección exclusiva de mujeres. La mayoría parte de las chicas... Las cuales van a esa parte de los andenes y las que no es porque están con sus novios o amigos. Llega un metro por completo vacío. La gente se arremolina donde piensa que se abrirá la puerta. El tren no se detiene y se aleja de la estación. Nadie ha subido. Llegan más personas. Alguien comienza a silbar. La secundan algunos otros. Un policía intenta calmar los ánimos. No lo logra. Aparece otro metro que reposa de gente vuelven a ponerse en sus lugares preparándose para entrar. Él no lo hace, sabe que no tiene caso. La alarma suena y las puertas abren. Pocos salen comprados a los que entran. Las puertas cierran. No se mueve y los silbidos regresan. Pasados tres trenes, sube a uno. Se acomoda frente a la puerta y su reflejo lo observa. Un brazo pasa delante de él para tomar un tubo y su reflejo se pierde. Intenta imaginar quiénes podrían ser las personas que están en aquel vagón. El brazo se quita de entre su vista y el vidrio y aprovecha para recargar su frente en la ventana. Un metro pasa en la dirección contraria y frena. Es visible un vagón con tres personas. Un obrero, una anciana y una joven. Espía a la chica en el vagón quieto, sin que ella se dé cuenta. La alarma suena y el tren en el que se encuentra él queda varado unos minutos más. Luego avanza de forma lenta y tortuosa. La gente va descendiendo conforme pasan las estaciones. Algunas veces sube alguien, sin embargo, al llegar a la terminal apenas hay media docena de personas. Los estudia y en la cara de todos ellos lee cansancio. Una especie de hartazgo inmanente. A ellos. En su reflejo está escrito lo mismo. Es el destino. Ya nadie se apresura a bajar. Las puertas se abren y ellos tardan en salir. Sube la escalera y camina a los torniquetes. Las mujeres han salido antes. Él avanza a su ritmo. No tiene por qué correr, ha llegado un con media hora de anticipación. Empuja el tubo que resiste primero y que cede con otro empujón. Algunas personas esperan debajo del mural a sus novios, novias y amigos. Da vuelta y todos aquellos se pierden. En el camino hay personas mendigando. Da una moneda a alguno. Desciende por las escaleras y humo entra en su nariz. Alguien está quemando madera. Piensa en comprar un bocadillo, no se decide por nada. Da vuelta y hay una enorme fila de gente, de la que se aleja. Sube por el puente de acero y concreto. A su lado pasan bicicletas con cierta lentitud, previendo a la pendiente que hay que bajar. Llega a su destino. Atraviesa la explanada principal en la que algunas personas charlan. Va al baño y orina. Deja libre el migitorio y de inmediato es ocupado. Lava sus manos con jabón líquido azul que huele a una imitación de uva. Sube otras escaleras. Da una vuelta para entrar en el edificio. En el pasillo, un empleado de Intendencia limpia el suelo. Ingresa al salón y está solo. Aprovecha y saca las notas del día anterior para estudiar, sin lograr comprender nada. Lo deja y raya su libreta sin sentido alguno. En las formas absurdas parece encontrar una imagen que esté en su cabeza. Pretende pintarla en el papel blanco. El resultado es un fracaso. El profesor entra animado y dice en voz alta. Buenos días. El grupo responde de la misma manera. La clase comienza con dudas del día anterior. Él quisiera tener alguna. No puede tenerse ninguna si no se comprende en nada. El profesor retoma el hilo del curso a partir de la última pregunta que hacen. Maneja los temas con soltura. Los mismos temas del curso que imparte semestre a semestre. Él participa dos veces. Una vez para pedir al profesor que no borre el pizarrón y otra para dar una respuesta errónea a un problema que estaban analizando. Habla por tercera vez para decir hasta luego al finalizar la clase, a lo que encuentra palabras vacías y repetidas. Baja a una improvisada tienda, compra un sándwich y una botella de agua, depara su comida sentado frente a las ventanillas. Hay una fila de estudiantes que esperan a que los atiendan. Ha visto algunos de ellos antes. Está en una facultad pequeña y todos terminan conociéndose. Mete en su boca el último pedazo de sándwich y bebe de la botella para pasarse el bocado. Tira la envoltura del bocadillo en un bote cercano. Guarda la botella en su mochila. Se levanta y revisa la hora. Tiene 30 minutos libres. Sale de la escuela. En el pasto una pareja de amigas platica. Una de ellas ríe y la otra parece enojada por un momento. Para reír con su amiga después. Más adelante no hay gente. Solo una avenida vacía. Al ir por la banqueta, debe bajar al asfalto cada vez que aparece un poste. Fantasea sobre su futuro, en el que imagina que podrá convertirse en un investigador reconocido. Quiere imaginarse ganar múltiples premios. Da media vuelta y regresa a la escuela. Sigue soñando mientras deja las rejas detrás. Encamina sus pasos al edificio central. Desvía a la derecha y entra en un pequeño salón. El profesor y dos estudiantes esperan al resto de la clase. Se siente en una de las bancas de plástico azul. El maestro espera cinco minutos antes de dar su lección. No llega nadie más. El profesor explica y él no entiende. Desea preguntar y no lo hace por miedo sin fundamento. La clase acaba pronto y el profesor sale del salón. Lo siguen los estudiantes. Antes de salir, bebe el último sorbo de su botella. Siente que el agua está tibia. Toma su mochila y se la pone al hombro. Cruza el umbral. Da vuelta a la izquierda y se pierde en un mar de gente que llega a buscar su salón. A base de empujones logra salir al pasillo. Con la botella vacía en la mano busca un bote de basura. Va al baño y orina en un migitorio que tiene una colilla. Por inercia jala la palanca. Una descarga de agua llena la mitad del orinal y se estanca. Nadie lo nota. Él se lava las manos con el mismo jabón de uva de la mañana. Observa su reflejo y no lo soporta. Baja la mirada. Sale del baño, cruza por tercera vez las rejas de la puerta. Los que se pasan a su lado llevan la dirección contraria. Una pareja sentada en el pasto se besa. Los espía hasta que se vuelven pequeños. Casi choca con un señor que lleva prisa. Decide ir esta vez por debajo del puente para variar. Una chica de minifalda lo ve acercarse. Parece reconocerlo. No no, no es a él. La chica pasa a su lado desconociéndolo. Él la sigue observando hasta que la vergüenza se lo impide. Camina despacio y con la vergüenza fresca, llega hasta las escaleras. Su teléfono suena al pasar por los torniquetes. Lo revisa. Es un mensaje de Abigail, una compañera de un curso anterior. El mensaje dice... ¿Cómo estás? Piensa que ella debía equivocarse. No obstante, fantasías revolotean en su cabeza. Responde, bien, ¿y tú? Por si acaso. Mete su boleto en la ranura y empuja el tubo con fuerza. Baja dando pequeños brincos en los escalones. En el mismo momento en que pisa el último escalón, aparece el metro y abre sus puertas. Él apresura a subir y sentarse junto a la ventana. Busca con prisa su teléfono para revisarlo. Abigail todavía no ha contestado. Extracto del diario de Martín Ruiz, 7 de agosto. Las alucinaciones continúan y la oscuridad que rodea a las personas permanece con ellas todo el tiempo. Me paso un par de ocasiones al día, y aparte de ponerme nervioso, me preocupa que esto escale a un problema serio. He ido con el optometrista. No tengo ningún problema con la vista, lo cual, en vez de tranquilizarme, me inquieta. Iré mañana con el médico. Extracto del diario de Martín Ruiz, 9 de agosto. Bueno, he ido al médico. Me mandó muchas pruebas y muy caras. Con tristeza gasté mis ahorros para el viaje a Europa que tenía planeado con Alfredo y Mariana. Espero que sirva para que el médico pueda decirme lo que tengo. Las alucinaciones se han vuelto comunes. Me he percatado que los hombres son a los únicos que veo rodearse de aquella oscuridad. Pues no recuerda a ninguna mujer que la tuviera. Víctor me dijo que debería ir a con un psicólogo y contarle todo esto. Después de dudar un rato, la verdad es que he decidido que iré. Entrevistador. Comenzarán a grabar en un momento. ¿Están nerviosos? La mujer intenta no responder y el hombre la interrumpe. Andrés. No. No, estaba repasando mis respuestas solamente. Entrevistador. Recuerden contestar lo más breve y claro posible, para evitar que los corte en la edición. Andrés. Sí, claro. Alguien detrás de las cámaras hace una cuenta en voz alta. Entrevistador. Bien. ¿Cuáles son sus nombres? Andrés. Yo soy Andrés Gómez y mi mujer es María Campos. Entrevistador. Entonces... ¿Usted está infectado? Andrés. Sí. Desde hace algunas semanas. Entrevistador. ¿Dónde se infectó? Andrés. No estoy seguro. Creo que en el trabajo. Pienso que alguno de mis compañeros está enfermo. A lo mejor por pudor no lo ha dicho. Entrevistador. ¿De acuerdo? ¿Le ha causado alguna molestia? Andrés voltea a ver a María. Y ambos se ríen. Andrés. <laughs> Para nada. <laughs> Al contrario. Y creo que mi mujer puede contarle. El entrevistador ríe. Entrevistador. Bueno, dígame. Esta parte la vamos a quitar. ¿Cuánto es que le ha crecido? Andrés, comienza a hacer cuentas con los dedos. Andrés. No mucho. El entrevistador sabe que miente. Entrevistador. Continuemos. ¿Ha cambiado su vida? Andrés. Para bien. No entiendo la razón de llamar la infección de vencer esas cosas a los científicos. Yo pienso que es bueno para mí. Me ayuda. Me canso menos y me siento con una mayor confianza. Entrevistador. Veamos otra opinión. ¿Usted, María? ¿Qué piensa de todo esto? María. No puedo quejarme. Andrés. Por supuesto que no te puedes quejar. Todas las noches le toca. Todo se ríe. La entrevista acaba. Extracto del diario de Martín Ruiz, 10 de agosto. He ido con el psicólogo. No creo que me haya servido de mucho. En su sala de espera, sin embargo, pude ver la oscuridad en un periódico, en una de sus fotografías, para ser más exacto. Eso no me había pasado antes. No estuve mucho con el psicólogo y no pude contarle eso. Al salir del consultorio quise revisar el periódico, pero alguien se lo había llevado. Más tarde. Esto que me pasa se ha vuelto extraño. Mientras Víctor, Alfredo y yo cenábamos, dejamos prendida la televisión. Dio inicio un reportaje y pude ver los pigmentos de oscuridad en la pantalla. Tuve que pedir a Víctor y Alfredo que se callaran y así poder escuchar. El reportaje trataba sobre una especie de infección que está atacando a los hombres. El presentador dijo que entre sus síntomas está el incremento del tamaño de los genitales. Mostraron a algunos enfermos y vi los puntitos de oscuridad en ellos. No tengo ni idea de lo que está pasando. Extracto del diario de Martín Ruiz, 17 de agosto. Han llegado los resultados de las pruebas. No tengo nada en principio, es decir, estoy sano. El médico dijo que lo mejor en estos casos es acudir a algún psicólogo. Por otro lado, mi miedo inicial ha dado paso a la curiosidad. Me queda claro que todos aquellos que veo rodeados de oscuridad están infectados. No sé el por qué. He buscado información al respecto de la enfermedad. Lo único que se sabe es que los hombres enfermos tienen un incremento de masa en su miembro y testículos, además que aumenta su apetito sexual y su masa muscular, y con ellos también su fuerza. Se desconoce la gente patógeno o cómo se transmite, pero es claro que el contacto con algún enfermo aumenta las posibilidades de contagio. Además, la infección no causa ningún problema aparente a quien la padece. Aparte de la información oficial, en internet encontré muchas teorías, algunas creíbles y otras que rayan en la reticulez. Una de ellas, que me pareció interesante, es la de un psicólogo que asegura que la enfermedad en sí no existe y que todo es una especie de histeria colectiva. Explica que los síntomas son padecimientos comunes que se han exagerado, los cuales podrían surgir del poder de la mente sobre el cuerpo. Creo que esto podría explicar mi facultad de ver a los infectados, que sería parte de esta histeria colectiva. Otros especulan que todo es un plan del gobierno para encubrir algún caso de corrupción, o que la enfermedad ha sido originada por los gringos para crear a un supersoldado y lo están probando en personas al azar. Algunos aseguran que es parte de la evolución humana. A mí todas estas teorías me parecen demasiado imaginativas. La enfermedad no está siendo estudiada por un gran número de científicos. A lo más dos o tres grupos. De cualquier forma, no parece que la infección sea maligna por lo que no es prioridad. A la mayoría de las personas no les interesa el tema y los medios dejaron de prestarle atención. La verdad es que yo pienso que deberíamos estar alertas a todo esto. Extracto del diario de Martín Ruiz, 24 de agosto. Hoy me enteré de la fiesta de los cojudos, que es como llaman ahora a los infectados. Mauricio, un amigo de Víctor, nos invitó a una. Bueno, a Víctor y luego sintió la obligación de invitar al Alfredo y a mí, que estábamos presentes también. Mauricio comentó que la novia de Víctor estaría muy feliz si se infectaba. Me parece curiosa esta nueva normalidad. Apenas unas semanas nadie parece interesarle a la infección y ahora hasta organizan fiestas en su honor. Creo que no hay nada de qué preocuparse. Hace algunos días salió en las noticias que la enfermedad no presenta ningún problema para nadie. Al menos eso aseguran los científicos. Algunos incluso piensan que está mal llamar la enfermedad por la connotación negativa que tiene la palabra. Ni Alfredo ni yo pensamos asistir a esa fiesta ni locos. Víctor vaciló por un momento y hasta le mandó un mensaje a Sara, su novia... Quien respondió que todo eso era una tontería Nos quedamos los cinco en el departamento Víctor, Sara, Alfredo, Mariana y yo Viendo películas de zombies toda la noche Cada vez escribía las mismas palabras Él no sentía cansancio por ello Sabía que las palabras podían servirle a alguien Que es un verdad el enemigo? ¿Un demonio tal vez? Yo en mi posición apenas si puedo verle el rostro pero he escuchado al portador y por eso puedo hablar sobre el enemigo. El enemigo es lo que no nos permite ser hombres. Es quien ha engañado a todos. Él no comprende más que de su propia supervivencia. Eso le hace parecer un sabio. Es débil y desprotegido. Así nos hace pensar que es poderoso y valiente. Es quien cuenta mentiras inverosímiles. Por eso muchos creen que es una voz confiable. Se encuentra al lado de cada hombre. Instigándolo a demostrar su hombría una y otra vez, alimentándose de sus miedos de sus alegrías y de sus enojos. los pensamientos también son buenos para él en realidad es una rata que devora todo aquello que cae cerca de él bien empecemos, podría describir lo que sucedió. mate a mi esposa, debe darnos detalles de ello por qué lo hizo. No lo sé. No estoy seguro. Todo pasó tan rápido. Simplemente creo que yo estaba enojado. Estaba enojado por algo que hizo su mujer. Sí. Eh, bueno, no. Eh, estaba enojado desde antes. No ha ido nada bien, ¿me entiende? Eh, fueron tantas cosas. El trabajo, las cuentas por pagar, mi hijo que ha arruinado el auto. Y, y entonces ella llegó y comenzó a reclamarme que, que. que nunca ayudaba en la casa y. Eso lo hizo enojar. Sí, no, no, la verdad es que no. Simplemente me enojó que, que me dijera mediocre. Lo había hecho antes, pero en ese momento... en, en ese... fue como si me entrara el diablo. Fragmento faltante. Dime cómo la mataste. Ella tomó un cuchillo de la cocina. Dijo que iba a matarme a mí. Yo dije que podía hacerlo. Que no me importaba. Luego me intentó acuchillar. La esquivé por inercia y le arrebaté el cuchillo y... No, no. ¿Alguien te ayudó? No. Fragmento faltante. Dime por qué la despellejaste. Cuando vi su cadáver me dio vergüenza lo que había hecho. No quería pensar que era ella. Quería pensar que era un animal. ¿Estás infectado? Sí desde hace un mes. Extracto del diario de Martín Ruiz, 3 de septiembre. Hoy vi un gran número de infectados. En un principio su oscuridad se limitaba a un grupo de manchas. Sin embargo, en muchos, esa oscuridad está creciendo, cubriéndoles la mitad del cuerpo. No sé qué tan terrible será esto. Extracto del diario de Martín Ruiz, 10 de septiembre. La situación va mal. No es un hecho, es una sensación que tengo. Hace una semana intenté contarle a Mariana de mi don. Pensó que estaba bromeando. Al final me di por vencido. De cualquier forma, me confesó que también está preocupada por la infección. Junto a otras mujeres está organizando un grupo cuyo fin es obtener información acerca de la naturaleza de los cojudos. Quise pedirle que me dejara ayudarlas. Y ella aclaró que el grupo está exclusivo de mujeres. No entiendo el porqué de esa decisión, la verdad. Extracto del diario de Martín Ruiz, 14 de septiembre. En un foro de Internet encontré información que me parece preocupante. El autor de una publicación explicó que todas las pruebas que han hecho sobre la enfermedad han sido en un, un engaño. Argumenta que los exámenes que se realizaron no son los adecuados. Tal vez teoriza, los científicos están infectados y la misma infección les obliga a no atacarla. Creo que esto tiene relación a la teoría de ese psicólogo, eh, Kramer. Envíe esta información a Mariana. Ella piensa que son brulos. No obstante, la investigará. Y en caso de encontrar información, la va a compartir conmigo. Extracto del diario de Martín Ruiz, 16 de septiembre. Ayer en la noche, Víctor, su novia, Alfredo y yo bajamos a la plaza para celebrar la fiesta patria. Estábamos en una jardinera, cuando un hombre se sentó frente a nosotros y observó de manera fija e insistente a Sara. Incómoda ella, nos pidió que fuéramos por algún antojito. Mientras esperábamos en un puesto, el sujeto mencionado antes nos siguió y pasó haciéndose el tonto. Le di una nalgadázara. Víctor se dio cuenta, se enojó y le echó pleito. Estando a punto de llegar a los golpes, un policía intervino. Nosotros contamos nuestra versión y el policía se llevó al hombre. Pensamos que todo acabaría ahí. Entonces sentí ganas de ir al baño. Cerca del baño pude ver que el policía y el hombre fumaban como si se conocieran desde siempre, sin que pudieran verme más cerca a ellos. Hablaban de Sara, mejor dicho, de su ropa. El policía dijo que las mujeres tenían toda la culpa por traer esa clase de ropa y si quisieran darse a respetar deberían usar ropa decente. Sara traía un pantalón y una blusa que a mí me parecen tan comunes y corrientes. No entiendo aquello de ropa decente. Los dos se separaron y cada uno se fue por su lado. Pude ver que ambos estaban infectados. No conté lo que escuché a nadie. Nos quedamos otra media hora en la plaza y luego nos fuimos sin más. Yo, el abusador. Debes mostrar lo que eres. ¿Recuerdas lo que tus primos te hicieron cuando eran niños? Ya ninguno se atreve ni a mirarte a los ojos. Pronto podrás mostrarles. Te gusta el chisme de las viejas. Enterarte de la vida mediocre de los demás. Las oyes bebiendo tu cerveza. Cuentan a LSR, el cual volvió a embarazar a su esposa y que Adrián sigue en el reclusorio. Tu tío viene y señala botella, vacía de cerveza. ¿Quieres otra, sobrino? pregunta. Sí, por favor, tío. Él se dirige a una tina llena de hielos, donde guardan las bebidas. Además de la cerveza, saca un refresco de tres litros. Aquí tienes, dice mientras cambia las botellas. Ahora vuelvo contigo. Se dirige a una mesa y coloca el refresco. Pregunta si les hace falta otra cosa, a lo que los invitados responden que no. Regresa a tu mesa. Así es, Rodrigo, comenta al sentarse. Esta camelia se ha vuelto toda una señorita. Tú lo sabes y no puedes evitar sonreír. <laughs> sí, tío. Todavía me acuerdo cómo le ayudaba en sus tareas a la primaria. Acaba de entrar en la prepa. No se quedó en su primera opción, pero está en una buena escuela. Bueno, recuerda que el alumno es el que hace la escuela, no al revés. Eso mismo digo yo. Ya ves que estaba aguitada desde que lo supo. Yo creo que le dimos al clavo con la fiesta. Con la emoción se olvidó el coraje. ¿Le salió todo esto muy caro, tío? Sí. Lo bueno es que me han estado ayudando unos amigos y también tu papá. Tuve que pedir un préstamo. Camelia aparece con los invitados recién llegados. El escote del vestido rosa deja entrever sus enormes pechos. Los observas por un momento. Luego vuelves a la conversación. Y pues buscamos padrinos de lo que se pudiera. Endrogarnos es lo de menos. Siempre que mi niñita esté feliz. Camelia se acerca a su padre para abrazarlo. Su rostro está iluminado con una sonrisa. Detrás de ella, sus chambelanes cargan una pequeña bolsa de regalo. ¿Estás contenta, amiga? Sí, papá. Le dice mientras lo abraza y lo besa en la frente. Al levantar la mirada, te hace un guiño. Camelia se va. La siguen los chambelanes. ¿Y los chambelanes de dónde los sacó tío? Ah, son compañeros de Camelia. Te responde el tío. De la secundaria. Su mamá quería que contratáramos, ya sabes, unos profesionales, que son los que vienen con el maestro de padres y demás. Camila no quiso y terminaron siendo sus amigos de la secundaria. La tía recibe una familia recién llegada y los encamina a una mesa desocupada. Dame un momento, sobrino. Llegaron otros invitados. Se para y va a la pequeña cocina improvisada que huele a carne frita. En esta algunas mujeres calientan las tortillas y otras sirven el arroz. Un hombre con sombrero mueve el enorme caso del cual sacan la comida que sirven en la mesa. Hay un niño también, quizá el hijo del hombre con sombrero, al que están enseñando el oficio familiar. Miras la hora. Son apenas las seis de la tarde. Amá, ¿a qué hora es el vals? No sé, pregúntale a tu tía. Escuchas que una mujer le responde a las ocho, que traía en las manos un condenador de unicel lleno de carne de puerco frita. «Ahora vengo, mamá», farfullas mientras te pones de pie. «Voy por un cigarro». Sales y caminas a la tienda. Unos niños sobrinos tuyos de los que no recuerdas el nombre dan vueltas alrededor del tubo que sostiene la lona. Fuera de la fiesta, en medio de la terracería llena de lodo, una docena de niños juegan fútbol. El mayor está en la portería vociferando indicaciones a los demás. Caminas a la pequeña mesa que una de tus primas ha puesto a manera de tiendita de dulces. Un cigarro, Jocelyn. Le das un billete de veinte pesos. La mujer te da tu cambio mientras tomas el cigarro de una caja rota. Agarras el encendedor que cuelga de la pared y lo prendes. Aspiras el humo saboreándolo. Unas niñas se acercan al puesto. La mayor tiene unos diez años y la pequeña tres. Compran unos anillos de caramelo y se lo ponen en los dedos. Regresan a la fiesta cantando una canción de un programa de niños. El sonido ha terminado de montar sus aparatos y empiezan a hacer pruebas. Te recargas en un poste lleno de diablitos y ves a los niños jugar. Uno de los porteros grita a uno de los medios que debe subir más. Esa es tu posición en el equipo. De forma precisa, mediocampista externo. Esos niños piensan que solo hay medios, defensas y porteros. Al igual que tus primos y tíos. Uno de los niños cae, lo que provoca la burla de otros dos. Los demás lo ignoran. Algunas lágrimas aparecen en el rostro del caído, que se levanta y sigue corriendo. Le dicen que no ande de niña, que debe ganar a como de lugar. Ríes por la seriedad con la que juegan. Aspiras el cigarrillo. Una figura se acerca a lo lejos. Es Raúl, uno de tus primos. Los saludas levantando el rostro y él responde de la misma manera. ¿Qué te primo? te dice. Nada, primo. Aquí viendo jugar a los niños. Deberías enseñarles a jugar tú, que juegas en segunda división Nah, no, me salí para dedicarle tiempo completo a la escuela Ah, sí, cierto Qué chido que puedas seguir estudiando ¿Qué dices que estudias? ¿Economía? Sí, eso ¿Y cuánto te falta? Bueno, son cuatro años, más lo de la tesis Yo llevo apenas una Entonces tres, ¿no? Sí, así es Los dos se quedan en silencio Bueno, primo, te dejo Dice, mientras se camina a la fiesta. Sigues observando a los niños. pelean por fuera del lugar. No te explicas el modo que se puede definir el área. Vuelves a reír mientras tiras la colilla del cigarro y la pisas. Piensas en entrar en la fiesta de nuevo. Antes de hacerlo, una voz te detiene. Mi hijo, ¿qué andas haciendo? Es tu padre recién llegado de la fábrica. Nada, solamente fumando un cigarrito. ¿Está tu mamá en la fiesta? Sí, está sentada con sus hermanos. No dejaste que se parara a ayudar, ¿verdad? No, papá. Bien, espero que no. Ya sabes que yo le di a tu tío el dinero para comprar la cerveza y dos porcos, Para que tu mamá no tuviera que estar de mesera. Caminas con tu a él para entrar a la fiesta y se encuentran con Camelia. Tu padre la abraza mientras ella le da las gracias. Miras la delgada cintura de tu prima, quien roza tu pierna con su mano. Tú y tu padre van a la mesa donde está tu madre. Tu padre saluda a su esposa y a sus cuñadas con unas buenas tardes dichas en voz altas. ¿Cómo te fue? pregunta tu madre. Bien, vieja, aunque ando bastante cansado. Tu madre se pone de pie para llamar la atención de una de tus primas, quien va a la mesa. Le sirven de inmediato arroz en un plato desechable. Tu tío va a la mesa a saludar. Los hermanos se abrazan riendo. Es toda una mujer ya camerita, ¿no? Dice tu padre. Tu tío deja una cerveza en la mesa antes de marcharse y tu padre la bebe casi de un trago. Revisas de nuevo la hora, son las siete y media. Piensas que es casi hora del vals y el sonido te da la razón y escuchan la primera llamada. Tenías siete años y de grande quería ser un jugador de fútbol. Coleccionabas cada estampa que salía en las galletas y las frituras. Comías en los recreos los sándwiches de tu mamá preparados con mucho esmero para ti. Eras el mejor jugador de tu salón. Y por eso eras popular. La maestra Letty siempre te felicitaba porque estabas el cuadro de honor. Tú te sentías miembro de un grupo especial, el inteligente entre tus primos. Tus tías te decían que sus hijos deberían de ser iguales a ti. A tus primos eso les molestaba mucho. A Elisear siempre lo ponían de mal ejemplo y no solo tus tías. Adrián había reprobado dos años seguidos. Ambos eran malísimos en el fútbol y casi siempre los escogían hasta este el último cada vez que había partido. Recuerdas esa vez que entregaron calificaciones. La maestra Letty realizaba primero la junta de la firma de boletas, seguida de las maestras de Adrián y Elisear. Como siempre, la maestra Letty te felicitó frente a ellos. Al día siguiente llegó enfurecida tu tía. Adrián estaba a punto de reprobar por tercera vez. Cuando llegó tu tío y se enteró, regañó a su hijo hasta golpearlo con el cinturón. A continuación, los gritos se dirigieron a Elisear. A quien tu tío amenazó para que no reprobara. El desear no podía cambiar la calificación. La siguiente tarde volviste a escuchar los golpes. Hay que reconocer que ninguno de los niños lloró. Ya estaban acostumbrados a las golpizas de tu tío y las soportaban sin quejarse. Igual que hombrecitos. Tu tío salió a fumar un cigarrillo. Tú estabas en el patio comiendo una naranja. Con la cara entre seria y triste dijo, «¿Por qué mis chamacos no son como tú, eh?» No respondiste. Él no esperaba respuesta de todos modos. Notaste que Lesear y Adrián miraban con ojos llenos de odio desde los dos cuartos que eran su casa. Llegaron las vacaciones de Semana Santa. Todos aquellos problemas con las calificaciones se fueron olvidando junto a los castigos que tu tía había impuesto a tus primos. Eso es lo malo de tu tía. No sabe poner orden en su casa. Pasada Semana Santa sonaron la campana. Habían difuntos. Tu madre y tu tía salieron a dar el pésame a la familia. Te dejaron solo con tus primos. Jugabas a dominar el balón en el momento en que te agarraron. A pesar de ser apenas unos niños teniendo una enorme fuerza. Te llevaron a la barraca. Que estaba atrás de la casa riendo. Tú gritabas que te soltaran. Intentaste alertar a algún vecino, pero nadie se enteró. O a nadie le pareció importante entrometerse. Había llovido algunos días antes... Y al fondo del barranco estaba encharcado. Te bajaron con ellos y te pusieron de rodillas. Muy mamoncito, ¿no? Dijo el sosteniendo tu cabeza. Pues ya sabes lo que te toca, por estar de mamón. Metí tu cabeza en el charco de agua sucia. El agua dio dentro de onda entró en tu nariz y en tu boca y no podías respirar. El niño te dejó en esa posición por algunos segundos. Ya, déjame a mí, dijo Adrián y cambió de posición con su hermano. Tu cabeza volvió al charco. Cambiaron de lugar varias veces antes de soltarte. Al sentirse satisfechos, se fueron corriendo. Tu mamá comienza a organizar todo. Había pasado demasiado tiempo sin estar a cargo. Les pide a tu papá y a ti que se quiten y que ayuden con aquellas mesas. Que hagan para allá las sillas. El sonido da la segunda llamada para el vals. El maestro de baile da indicaciones a Camelia y sus chambelanes. Las personas suben el volumen para entenderse entre la música que en las bocinas. La pareja aprovecha que la pista está libre para bailar. Entre canciones, el maestro de ceremonias dice que se preparen para el vals. La fiesta se convierte en un conjunto de ruidos caóticos. Sentado a tu lado, tu padre bebe su décima cerveza y se aferra una botella de tequila que le dio tu tía. En las bocinas anuncia la tercera llamada y las luces se apagan. Las luces se prenden. Camel y sus chambelanes bailan una canción de una película de hace 30 años. Al finalizar, aparecen dos de sus amigas. Con un oso en una bolsa de celofán y una caja. El último juguete. Y el cambio de zapatillas. El maestro de ceremonias anuncia que viene el vals familiar. Suena otra canción de una película de hace décadas. Primero, anuncian a tu tío. Sigue a tu padre. Sus demás hermanos y los hermanos de tu tía. Continúa la lista de primos y tú eres el primero. Vas al centro del patio y tomas a tu prima de la cintura a quien coloca su cabeza en tu pecho. Bailan meciéndose. Luego viene el relevo de tu primo Raúl. Le das a Cameli y regresas a tu silla que una señora está ocupando. Vases de largo y vas por otro cigarro. En el puesto está el niño que hace un rato hacía de portero. Al parecer es hijo de Jocelyn. Con tantas primas que preñan a cada rato, no puedes recordar a todos tus sobrinos. Pides un cigarro y se lo pagas. Lo enciendes y preguntas. Bueno, ¿y quién ganó? Nosotras, tío, te responde. La acaricias el cabello y dices que puede quedarse con el cambio para él. Te alejas fumando y entras a la fiesta. Las personas apenas dejan ver lo que pasa en la pista, donde piden que los papás digan algunas palabras. Ellos pasan al centro de la improvisada pista y abrazan a su hija. Alguien les pasa un micrófono. Tu tía está muy nerviosa y apenas acierta a murmurar un gracias a todos antes de pasar el micrófono a su marido. Con unas copas encima, tu tío es hablador. Cuenta sobre el nacimiento de su hija y de cómo han estado orgullosos de ella desde ese momento. Menciona a sus otros hijos para justificar su ausencia. Por un momento el llanto lo interrumpe. Luego agradece a todos con fervor, en especial a toda su familia y amigos que le han echado la mano. A continuación sigue el brindis. Tu mamá es la encargada de eso y lleva una charolita con vino y copas, las cuales entrega a tus tíos, a los chambelanes y a Camelia. El sonido indica a todos que deben acompañar a la quinceañera. Tu padre y tú levantan sus botellas para brindar. Al principio Carmelia era su bultito que lloraba a todas las mujeres y querían cargarla. Luego creció y quería patear el balón de la misma manera que tú. Siempre tenías que dejarle hacerlo o tu mamá te castigaba. Cuando entró a la primaria tus tíos te pidieron que le ayudaras con sus tareas. No es que sea tonta, dijeron, pero necesita ayuda. Aceptaste para dar una buena impresión. A sus diez años, la viste sentada frente a tu casa leyendo una revista para adolescentes. Llevaba una falda y tenía las piernas abiertas. Miraste demasiado tiempo ese pequeño pedazo de tela azul cielo y, pese a que lo niegues, te provocó una erección. Tres años después, Camelia se había desarrollado por completo. En ausencia de sus hermanos, quienes eran la desgracia de tu tío, tú habías tomado el rol de hermano mayor, cuidándola de las malas influencias. No quisiste verla de otra forma hasta en esa ocasión en la que la descubriste espiándote. Llegando de una fiesta no encontraste a nadie en tu casa. Decidiste tomar un baño sin percatarte que Camelia se escondía debajo de la ventanita. Esa que nunca cierras porque te gusta que entre el fresco. Mientras te enjabonabas por un momento, medio abriste los ojos y la viste, directo a los suyos. No supiste cómo reaccionar. Volviste a abrir los ojos de manera discreta. Y ella seguía ahí. Tuviste una idea y un deseo que satisfacer. Tu mano bajó y tomó tu miembro. Con movimientos lentos subías y bajabas la piel del prepucio. Sabías que estaba viendo. Estabas firme y duro. El líquido salió disparado al suelo. Ella no se perdió nada. A las dos semanas tu tía te pidió que ayudaras a su hija con una tarea de la secundaria. Camelia no te miraba y estaba nerviosa. Te sentaste a su lado. Ella todavía llevaba puesto el uniforme de la secundaria. Su madre salió por el mandado y los dejó solos. Por un buen rato fingiste que le enseñabas a resolver ecuaciones. Y esperaste, ¿no? Para lanzar la maldita bomba. Así que te gusta espiar gente, ¿eh? Susurraste y acariciaste su pierna. ¿Al menos te gustó lo que viste? Ella no respondió, no obstante. No quitó tu mano de su pierna. Aprovechaste cada maldita oportunidad en la que estaba sola. Sus amigos le contaban cosas y de ahí te agarrabas para decirle que experimentara. Los primeros meses fueron solo algunos besos y caricias sobre la ropa. A pesar de que ella quería más, tenía miedo. Y te aprovechaste de eso. En la prepa conseguiste una novia, Rosie, a la que nadie en tu casa conoció. Con ella fuiste lento, eras romántico y caballeroso. Según tus pequeñas falsas virtudes. Con tu prima Camelia eres diferente. No te importaba saber si estaba bien. Cada vez que estaba sola corrías a llevarla a tu habitación o a la suya para una sesión de manoseos y besos. Ella nunca opuso resistencia, ¿o sí? Con la confianza suficiente te atreviste a más. Tu mano entró en su pantalón y acarició su pequeño pubis un largo rato. Se puso roja y tú te reías. Pronto se acostumbró a ese manoseo imprevisto, que se volvió común en las sesiones juntos. Ella dijo que te amaba. Y tú falsamente respondiste que también la amabas. Mentías y lo sabes. Sin embargo, sirvió para que pasaran al siguiente nivel. La viste desnuda en Navidad. Esos días toda la familia llegó a invadir la casa con el pretexto de celebrar. En noche buena terminada la cena, se reunieron frente a una fogata bebiendo y platicando. Al rato llegó Camelia con cara de frustración y explicó a su papá que no quedaban camas disponibles en su casa. Tú escuchaste y ofreciste la tuya. Al fin y al cabo, no la necesitarías esa noche. Ella aceptó y fue a dormirse ahí. La celebración continuó y todos se pusieron muy ebrios, cantaban canciones de banda y narcocorridos. Mientras que todos estaban entretenidos en sus pláticas, fuiste a su habitación, ¿no? Ella seguía despierta esperándote. La besaste, se puso de pie. Tomaste la blusa de su pijama y la levantaste. Apareció un sostén color crema que no cubría por completo sus pechos. Bajaste luego la parte inferior de la pijama. Te preguntó si iban a hacerlo. Ella aún con voz tímida y con miedo. Negaste la cabeza. Solo quiero verte desnuda, le respondiste. Yo también quiero verte. Su voz temblaba intentando sonar segura. Hiciste lo mismo. Te miró y se atrevió a sostenerte el miembro, ¿no? Te reíste y la besaste. La tomaste de la cintura y ambos se acostaron Dormiste desnudo junto a su cuerpo Como el maldito infeliz que eres Aprovechándote de tu inocencia El sonido anuncia que la quinceañera bailará a Otras dos piezas más Un reggaetón y una salsa Hay un corte Para que Camila pueda cambiarse En el cual el sonido pone algunas cumbias y salsas Para invitar a bailar a los asistentes Jocelyn te toma de la mano y te lleva a la pista Bailan sin decirse nada, siguiendo el ritmo de los tambores hasta que la música para. El maestro de ceremonias indica que la quinceañera está preparada y todos abandonan la pista. Ves a Camelia llevando un vestido rojo. El maestro de baile da una señal al sonido y la música comienza. La salsa no es nada del otro mundo. Aún así los chambelanes parecen unos imbéciles. Camelia lo hace bastante bien. El baile termina y las personas piden una segunda vuelta. La música empieza de nuevo. Los pasos les salen mejor a los chambelanes. El baile acaba y Camelia y su corte vuelven a entrar a la casa. El sonido vuelve a poner música. Esta vez nadie te saca a bailar. Este intermedio dura menos que el anterior. Camelia reaparece vestida con una pequeña falta azul y un top negro. Toma posición en la pista y la música empieza. En esta ocasión todos bailan bien, pues es la música a la que están acostumbrados. De nuevo piden que se repita. Los muchachos se ven cansados y acceden a la presión del público. Regresan a sus posiciones. La música suena y se sangolotean, lo que provoca un accidente. El top de camelia se resbala dejando ver su sostén negro. Algunas mujeres chillan, algunos hombres silban. Ella lo sube y todo queda en una anécdota graciosa que contar. El baile termina y el sonido anunció que viene el pastel. Ayudas a tu padre y a tu tío a poner un par de mesas sacan el pastel para ponerlo frente a Camelia, que está sentada esperando. El sonido se le ocurre que es un buen momento para poner las mañanitas. Todos comienzan a cantar, algunos desafinando. Tu tía corre por una de esas velas que sacan chispas, la pone en el pastel y la enciende con un cerillo. Las chispas sacan en cascada iluminando la cara de Camelia. Todos aplauden. Tu madre pide una porra para Camelia. Los demás lo obedecen y aplauden al acabar. El maestro de ceremonias comienza a bucear mordida y los demás lo repiten hasta que la cara de Camelia se ve llena de chantilly. Tu madre le pasa algunas servilletas para que se limpie. Las personas canturrean. Con un cuchillo, Camelia atraviesa el chantilly y el pan. Entre tu mamá y tu tía cortan el pastel. Jocelyn y otras mujeres ayudan a repartirlo entre las personas. Te entregan un trozo de, en uno de esos pequeños platos blancos desechables. La repartición del pastel dura 15 minutos a lo mucho. Quitan las mesas y las sillas. La pista está lista. El sonido pone canciones para bailar, salsas y cumbias. Algunos invitados van a la cocina y sacan grandes trozos de carne que devoran envueltos en tortillas. Buscas a Camelia para sacarla a bailar y ella accede. Uno de sus chambelanes se molesta. Tal vez pensó que esa sería su noche, pero se equivocó. Va a ser la tuya, ¿no? bailas una cumbia con ella y docenas de cuerpos sudorosos los obligan a pegarse el uno con el otro. Antes de dejarla con sus amigos le dices al oído. Acuérdate que esta es la noche. Solo en el barranco empezaste a llorar y luego corriste a lavarte el rostro y cambiarte la playera. Estabas enojado. No sabías la razón. Pero no dijiste nada. El día de la policía se llevó a Adrián. Recordaste aquello y comprendiste su enojo. Te odian porque eres la clase de hombre que ellos nunca serán. Uno que puede obtener lo que desea sin esfuerzo. No importa lo que ellos hagan, siempre serán inferiores a ti. Tú eres ese hombre superior al que siempre tendrán que mirar por debajo. Toda tu familia te considera una posición superior. Eres quien nos sacará de pobres y tanto ellos como tú lo saben. Por eso no te deben ni pueden negarte en nada. Tú puedes tomar lo que quieras en el momento que lo desees. Revisas la hora y es la una y media de la madrugada. Estás acostado en tu cama revisando una y otra vez el celular. La música inunda toda la recámara sin importar que tienes las ventanas y la puerta cerradas. En el patio todos están ocupados. Algunos bailando, otros bebiendo. Han vuelto a calentar la carne. El olor te da un poco de asco. No obstante, estás tan pendiente de la puerta que incluso con el escándalo oyes los toquidos de camelia. Ya estoy aquí, dice Camelia entrando. Trae la falda y el top del reggaetón. No teme entrar nadie, ¿sí? Le respondes. Recuerda que este es nuestro secreto. No te mira. Tiene la cabeza agachada. Levanta su rostro con tu mano derecha y la besas. Tu mano izquierda se dirige a sus nalgas. Jalas la falda para que caiga al suelo y ella sigue inmóvil. La ropa cede y puedes sentir su suave piel. Ella simplemente asiente, se pone de rodillas y desabrocha tu pantalón. Toma lo que es tuyo en sus manos y lo mete en su boca. No he tratado. No tiene mucho que aprendió a hacerlo y por eso no puede reclamarte. Apenas lame la cabeza y continúa hasta la que la detienes. Haces que se ponga de pie y se quite toda la ropa. Vuelves a besar y se acuestan abrazados. Compartiendo tu falso cariño. Sostiene su mirada. Lo vamos a hacer ahora, dices. Ella ya no está tan segura. Te pide que mejor sea después. La ignoras y te pones encima de ella. Ella pone sus manos sobre tu pecho e intenta alejarte. Suplica que no lo hagas. Quitas sus manos y aprovechas para acariciar sus enormes pechos. No quiere hacerlo. Sus gritos, sin embargo, son música para tus oídos. Intentas alejarte con sus pies. No consigue nada de ello. Y logras abrir sus piernas. Te suplica como nunca lo había hecho en su vida. Que te detengas. La música amortigua sus chillidos. Vuelves a besarla y ella intenta esquivar tu boca. Guías tu miembro hacia ella. Es difícil entrar, sin embargo lo logras. Dentro de ella se apodera de ti un sentimiento de deseo. Necesitas estar más dentro. Poder controlar todo desde su núcleo. Eres un maldito animal. Una vez tiene el peor sentido de las palabras. Ella chilla tan alto que está destrozando tus tímpanos. La intentas besar de nuevo para que se calle. Pero no lo consigues, ¿no? Esto se está poniendo mal y no puedes pararlo. Toma su cabello y lo jalas. Muerde su cuello y gotitas de sangre salpican la sábana. Sientes que eso va bien. Vuelves a hacer la misma acción con su nariz. Tus labios se empapan con sangre. Presionas sus pechos con tus manos. Camelia le abre la boca y escupes sangre. Tú tienes una sola idea en mente. Sigues embistiéndola y mordiéndola. Arrancas de vez en cuando pedazos de carne que luego escupes. Gruñes. Pero ella ya no te escucha. Llaman a tu puerta y no contestas. Es tu tía que viene a preguntarte por tu prima, asustada porque oye sonidos como de un animal. Corre a buscar a su esposo y a tu padre para que tiren la puerta. No los encuentres y deben conformarse con Raúl y otro de tus dos primos. Entre los tres tiran la maldita puerta. Tu tía grita al verte cubierto de sangre. Sobre el cadáver de su única hija. Lo último que logras escuchar es a Raúl susurrando. ¿Por qué? Su padre había muerto hace años. Es por eso, por lo que su tío se había encargado de él. Aunque no era alguien de muchas palabras, a su tiempo le dio las suyas. La principal arma del enemigo es convencernos de que, si lo escuchamos, tendremos el control. Ese es uno de nuestros defectos. No entendemos que el mundo es incontrolable. Es por eso, por lo que el portador huye de aquellos que buscan poder controlar y pregonan la superioridad como una virtud. El portador nos llena de dudas y sus respuestas son oscuras. En cambio, el enemigo aparenta tener todas las respuestas y nos muestra lo que necesitamos para sentir que somos hombres de verdad. ¿Qué es lo necesario? Yo en verdad no lo sé. Aunque estoy seguro de que el enemigo tampoco lo sabe. Extracto del diario de Martín Ruiz, 19 de septiembre. Hoy en las noticias dijeron que tienen que volver a hacer pruebas sobre la infección. Un análisis de los estudios previos ha demostrado que los investigadores incurrieron en malas prácticas científicas, lo mismo que mencionaron en aquella publicación. Llama a Mariana para contarle. Ella lo sabía. Extracto del diario de Martín Ruiz. 20 de septiembre. Un infectado asesinó a su pareja. Es la no en las noticias no dieron detalles. En el internet corren rumores de que fue grotesco. En muchas páginas anuncian que poseen las fotos de la muerta. Yo creo que solo quieren aumentar su número de visitas. No me atrevo a entrar para asegurarme. Más tarde. Al final entré a una de esas páginas y he visto las fotos. No son tan grotescas como había pensado en un principio. De cualquier forma, me han perturbado. Conocer la historia me perturbó todavía más. Al parecer, él y ella asistieron a una de esas fiestas de infección para que él pudiera complacerla mejor. Tuvieron éxito y él se infectó. Al principio todo iba bien. El sexo entre ellos era mejor que nunca, según dicen. El problema empezó cuando el hombre enloqueció y pensó que ella lo engañaba con otro. Primero fueron algunas palabras hirientes que luego se volvieron golpes. Al final acabó dándole una paliza que la mató. Algunos dicen que la enfermedad nada tuvo que ver con lo que pasó y argumentan que él estaba perturbado desde antes. Yo la verdad no estoy seguro. Extracto del diario de Martín Ruiz, 21 de septiembre. Asesinaron a otras cinco mujeres, todas a manos de cojudos. Muchos siguen diciendo que se trata de casualidades y otros piensan que la enfermedad y la violencia están relacionados. En la televisión informaron que se descubrió el cuerpo de otra mujer y se sospecha de su novio. Un infectado. Siete mujeres en dos días. Quiero platicar con Mariana para discutir la situación. Sé que no podré cambiar nada, pero hablar con ella siempre me tranquiliza. Un cadáver de una mujer tirado en suelo, entre botellas de cerveza y cenizas de cigarro. A su lado, un papel escrito a mano. Besos de sangre. Caricias que desgarran. Palabras asesinas. Yo sé que te hago daño. Yo sé que estás sufriendo. Esto no está bien y no puedo detenerme. Debo hacerlo. En verdad yo no quiero. Es que si no te tengo, yo no valdré la pena. Porque tú eres la razón para que todos me admiren. Eres lo único precioso que tengo. Yo he luchado por ti y es normal que quiera defender lo que es mío. Demostrar a todos que soy un hombre de verdad. Quiero llorar. Decirte que estoy mal. Pedirte ayuda y esto me lo impide. Entonces grito y te amenazo. Tal vez así el dolor se va a ir. No lo hace. Nunca lo hace. Y yo me deshago en pedacitos y me siento solo. Demasiado solo. Extracto del diario de Martín Ruiz, 22 de septiembre. El número de mujeres asesinadas por los infectados se ha incrementado en decenas. Lo que me ha llenado de impotencia es que muchas de ellas son niñas. En las noticias el presidente ha dicho que tomará las acciones correspondientes. No sé a qué se refiere con ello. Intento comunicarme con Mariana para asegurarme de que se encuentre bien. Más tarde. Han aclarado que los cojudos también abusan de las mujeres, porque las víctimas ascienden a casi mil. Mariana no contesta mis mensajes. Extracto del diario de Martín Ruiz, 23 de septiembre. El presidente ha decretado cuarentena. Según sus expertos, lo primero que contener la infección es disminuir el número de infectados. El siguiente paso será aislarlos, aunque no han especificado la manera en que lo harán. Hay demasiadas quejas de la situación. Alfredo dice que no piensan en lo que se gana el pan de cada día. Por otro lado, en Internet hay quienes afirman que todo es una cortina de humo. Estamos en cuarentena y no podremos salir hasta que nos lo permitan. Víctor, Alfred y yo fuimos al supermercado para abastecernos y nos encontramos con un mar de gente que pensó lo mismo que nosotros. Apenas si pudimos echar al carrito latas de tuna, sopas instantáneas, jabón y papel higiénico. De algún modo Víctor entró en una masa de personas y trajo consigo una docena de paquetes de galletas. En las cajas Víctor me preguntó si había algún cojudo. Con todo lo que ha pasado no me había fijado en eso. Había infectados en la primera clase. Creo que no he explicado esto. Hice mi propia clasificación... bueno, de infectados gracias a mi capacidad para ver la enfermedad. En un recién infectado la oscuridad son pequeñas motas que se agrupan alrededor de él. Y a esto lo llamo primera fase. Cuando la infección avanza, estas motas se juntan para cubrir gran parte del cuerpo del enfermo y pasa a la segunda fase. Sospecho que en una tercera fase la oscuridad cubre por completo al infectado. No obstante, no he visto a nadie así todavía. Le comenté eso a Víctor, que luego me preguntó si no había ningún tipo de esos en segunda o tercera fase. Señalé a un señor que iba con su esposa e hijos y dije... Segunda fase. Víctor asintió con la cabeza. Luego de pagar y llevar las bolsas al estacionamiento, señalé a no infectados. Un adolescente, un vagabundo anciano y a nosotros. En el departamento Víctor llamó a Sara para invitarla a quedarse con nosotros durante la cuarentena. Pero no pudo localizarla. Yo pensé en invitar a Mariana. Sin embargo, sigue sin responderme. Cuando el abuelo vio a su nieto las señales nefastas. Lo advirtió. ¿Qué hace el enemigo para vencernos? Esperar. Nosotros dejamos convencernos por sus palabras. Que sus pensamientos se vuelvan los nuestros. Y que Él guíe cada uno de nuestros actos. Yo, el misógino. Mariana es una clase de hijo que todos los padres desean: buen alumno y un chico obediente que ayude en casa. Está iniciando la preparatoria y, aunque la cuarentena ha complicado las cosas, piensa que todo se arreglará tarde o temprano. Sus padres son excelentes. Su padre tiene un buen trabajo como supervisor en una fábrica y gana lo suficiente para que su familia siempre tenga lo mejor. Es un padre atento y cariñoso. Prueba de ello son las horas invertidas con su hijo. Algunos amigos de Mariano le han platicado historias de padres ausentes o golpeadores o simples escorias de la sociedad. En esos momentos los mira confundido y dentro de sí se alegra de su suerte. Su madre es también buena, pese a que en ocasiones le parece dramática. Mariano la ama es que algunas veces desea que se parezca un poco a su padre. Por ejemplo, esa vez que no quería dejarlo ir al convivio de salida de la secundaria como castigo por haberse portado grosero con su tía Benita. Su padre lo defendió y le hizo entender a Mariano que estaba creciendo y que esos comportamientos eran normales a su edad. Además, explicó no podía perderse esa reunión porque sería inolvidable. Pudieron convencer a su madre y su padre se anotó para llevarlo en auto y recogerlo. Mientras conducía su padre contaba sus aventuras de juventud. Mariano escuchaba atento sin importar que ya hubiera escuchado algunas de las historias y en ocasiones soltaba una que otra pregunta para que su padre profundizara en algún detalle. Cerca de la casa de Paco, el lugar del convivio, le contó una historia nueva sobre la ocasión que perdió su virginidad. Mariano se sorprendió del cambio abrupto del tema y de cómo a su padre le costaba seguir narrando la historia. «Mira, te cuento esto», aclaró su padre. «Para que sepas que yo fui joven alguna vez y entiendo por lo que estás pasando. No es malo que explores tu cuerpo o que quieras explorar el de otros. Solamente no olvides cuidarte, ¿quieres?» Al decir eso último, puso en sus manos un paquetito de la misma manera que lo hacía su abuela cada vez que le daba dinero a espaldas de su mamá. Mariana apretó con fuerza el paquetito y lo guardó en su bolsillo. Lo ocupó esa misma tarde. «Se llama Artemisa». A los ojos de Mariano es una diosa griega de esas enciclopedias virtuales que su padre compraba antes de que llegara el Internet. Desde primer año sabía que quería estar con ella, y bueno, notó su cuerpo y en particular su trasero. El pants escolar de Artemisa era demasiado ajustado. En educación física, Mariano y sus compañeros no podían dejar de mirar esas formas tan femeninas. Artemisa obtuvo un 10 de cuerpo y un 7 de cara, según Mariano y sus compañeros. Con esas clasificaciones, tenían un promedio superior a las de las demás niñas que su grupo y de la de secundaria también. Poco importaba su comportamiento extraño, como el de hablar de las energías del universo y hacer rituales. Todos los chicos estaban enamorados de ella. Para su desgracia, uno de tercero consiguió que saliera con él un par de veces. Sus compañeros aceptaron su derrota, incluso Mariano, y se preocuparon por adaptarse a la nueva etapa de su vida. Algunos siguieron sus impulsos adolescentes y buscaron el contacto con otras niñas de su salón que les podían dar el cariño que apenas si ellos sabían que necesitaban. En el segundo grado todo se descubrió. Clara, una de esas compañeras que siempre organizaba los convivios y se presentaba para ser la jefa del grupo, llevó una libreta forrada con papel lustre, con varias estampas pegadas y que en letras grandes anunciaba chismógrafo. Les contó a sus amigas que en la época en que su hermana iba en la secundaria se popularizó el chismógrafo. Y que le pareció tan divertido que quería aplicarlo en su grupo. La libreta pasó de mano en mano por todos los compañeros. Primero, las mujeres llenaron con su letra de molde y plumas de colores las páginas con las respuestas a las preguntas de los adolescentes consideraban picantes. Pese a que no sentía entusiasmo para responder las preguntas, María no aceptó la libreta de manos de Clara cuando se la dio al final de la clase de español. A la hora de la salida. Clara le preguntó si había respondido. Mariano pidió disculpas y dijo que se lo daría al día siguiente. Clara aceptó. Pues Mariano era uno de esos pocos niños lindos que había en toda la escuela. En su habitación Mariano aventó la mochila debajo de su cama, encendió la computadora y jugó un rato hasta que su mamá lo llamó a comer. Al terminar lavó los platos pensando en que todavía quedaban algunos días para hacer la maqueta de la clase de geografía. De regreso a la computadora vio un mensaje de Clara que le recordó que debía contestar el chismógrafo. Mariano molesto respondió que se lo llevaría al día siguiente. Sacó la libreta de su mochila para revisar las preguntas y las personas que habían respondido antes. Sus ojos se detuvieron en la letra redonda de Artemisa y con agitación pasó las páginas hasta dar con la respuesta de la chica. Un sentimiento de esperanza llegó a Mariano, pues, a la pregunta ¿Tienes novio o has tenido? Artemisa respondió con un no. Esa noche soñó que besaba esos carnosos labios. Unos meses después, la suerte lo bendijo. La maestra de biología pidió que expusieran en parejas y dejó al azar que compañeros trabajarían juntos. La maestra leyó el apellido de Mariano, seguido el de Artemisa, y el chico se atragantó con su propia saliva, lo que provocó toda una escena que la profesora reprendió. Pasando aquel mal rato y algunos comentarios de envidia de sus amigos, Marina se reunió con Artemisa para planear el trabajo. La exposición sería en dos semanas, por lo que tendrían tiempo para trabajar decidieron que el fin de semana ella iría a la casa de Mariano. Él entonces se dio cuenta de que no tendría otra oportunidad. Preguntó a sus amigos mayores y pese a sus buenas intenciones sus consejos le parecieron infantiles. Sin saber qué hacer acudió a su padre. Su padre suspiró y luego le dio algunos consejos. Eran buenos. En su juventud a su padre... Había tenido varias novias y sabía conquistar muchachas. El viernes por la noche, Mariano se desveló imaginando los escenarios posibles. Acostado, en su mente, repasaba diálogos que pretendía tener con su compañera. La noche concluyó con él soñando con una iglesia y Artemisa vestida de blanco. El sábado Artemisa llegó antes de lo acordado, con un vestido corto que provocó una mueca de espanto en la cara de la madre de Mariano. Trabajaron en la sala, enfocados en los procariontes. No apareció ni una mínima oportunidad para que el chico dijera uno de los tantos diálogos que había practicado. Los adolescentes siguieron entretenidos hasta que los interrumpieron para llamarlos a comer. En la mesa el padre de Mariano hizo cientos de preguntas a la joven. Artemisa respondía casi murmurando y Mariano se sentía avergonzado por la desfachatez de su padre. De todos modos, gracias a él se enteró de que los padres de la chica estaban divorciados, que vivía con su madre y visitaba a su padre en vacaciones, que su única hermana mayor estudiaba medicina, que su madre trabajaba en un editorial, entre muchos detalles de su vida. Se levantaron de la mesa para seguir preparando la exposición. Sin embargo, Artemisa tuvo que irse antes de que acabaran por completo. Debido a que la exposición era para el viernes, decidieron que volverían a reunirse el miércoles. Mariana se dio cuenta de su buena suerte. El miércoles a su padre le tocaba el turno de la tarde, y llegaría hasta las diez u once de la noche, mientras que su madre iría con su abuela, así que se quedaría solo con Artemisa. Llegó el día tan soñado por el muchacho. Durante las clases se la veía risueño y viviendo en otro mundo. A la hora de la salida, tal y como habían concordado el fin de semana, Artemisa subió con Mariano al auto de su padre. Mientras la chica miraba pasar el paisaje urbano, padre e hijo charlaban del partido, que el día anterior se había llevado a cabo. Al llegar a la casa, el padre de Mariano ni siquiera se bajó del auto y volvió a acelerar en cuanto a los adolescentes pusieron un pie en el suelo. Al entrar, encontraron a la madre de Mariano, quien estaba preparándose para salir al ver a artemisa se sorprendió quiso reñir a su hijo por no avisarle pero no pudo más que decirles que la comida estaba en la estufa para que la calentaran volvieron a trabajar en la exposición faltaba poco así que en media hora la habían completado artemisa insinuó que debería irse el muchacho la llevó a la cocina preocupado de que su plan se arruinara e insistió en que deberían de comer la hambrienta adolescente aceptó de inmediato comieron en silencio Mariano carecía de temas para iniciar una conversación. A punto de rendirse, una idea le llegó a la mente. Habló a su compañera del chismógrafo. Artemisa entrecerró los ojos, cruzó los brazos y preguntó si él lo había llenado. Mariano, apenado, murmuró que sí, y la chica explicó que Clara les había dicho que las únicas en contestarlo serían las niñas del salón. El chico se quedó callado por un momento, pensando que lo había arruinado. ¿Y leíste las respuestas de las otras niñas? Mariano no supo qué decir. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta para esta pregunta. Siguiendo el consejo de su padre, contestó con honestidad. Sí, leí unas cuantas. ¿Puedes creer que Vicky ya tuvo siete novios? ¿La misma Vicky que se persignó en clase de sexualidad? Intercambiaron comentarios agudos. Las carcajadas de Artemisa rebotaban en los paredes, que aumentaban su volumen. Mariano, tomando valor, preguntó. Entonces, ¿No mentías cuando escribiste que no tenías novio? Ella dejó de reír confundida. No, no lo hice. Nunca he tenido. ¿Y ese chico de hace un año, el pelón? Jorge? Nada que ver. Solo salí con él un par de veces. ¿Y nunca hubo nada entre ustedes? Claro que no. Los dos chicos compartieron una mirada cómplice. A principios de tercer año nadie se sorprendía al verlos tomados de la mano. Los otros chicos de su grupo y de los demás grupos miraban con envidia a Mariano, que sostenía la mochila de su novia a la hora de la salida. Lo mismo pasaba con las niñas. Muchas admitieron que Mariano era su amor platónico desde primer año. La pareja lidiaba con esos celos todos los días. Mariano no pensaba en acostarse con Artemisa. Le bastaba saber que era suya. Algunas veces no quería hablar con ella, solo quería caminar a su lado tomados de la mano. A la chica esto la confundía. Hasta llegar a creer que estaba perdiendo a su primer novio por estar haciendo algo mal. Esta preocupación la impulsó a querer llevar su relación al siguiente nivel. La primera vez que lo mencionó, el chico pensó que bromeaba. Artemisa necesitó insistir en el tema para que su novio la tomara en serio. Ninguno sabía muy bien cómo, dónde y cuándo lo harían. Pensaron en la casa de Mariano, la cual descartaron. No querían arriesgarse a que los descubrieran. La casa de ella no era una opción. Así pasó un mes sin que pudieran decidir nada. Artemisa se preocupó de que concluyera el año escolar sin que eso pasara. En la prepa pensaba: iremos a escuelas diferentes y él conocerá a otras chicas, incluso tal vez más bonitas. Para Artemisa, el hacer el amor los hundiría para siempre en un plano espiritual. Mariano no sintió eso. No le pareció mal, sin embargo. No fue lo que imaginaba y duró menos de lo que pensaba. Aunque se lo pasó bien, que Artemisa dejara caer algunas lágrimas lo desconcertó. Creyó que él la había lastimado, y quiso detenerse, pero no pudo. De eso han pasado algunos meses. Como lo había previsto Artemisa, ella y su novio ahora estudian en escuelas diferentes. Hay que aclarar que Mariano no piensa en reemplazar a su novia. Si bien es cierto que su nueva escuela conoció a Iris, una chica que parece interesante y madura, sin tener el cuerpo de Artemisa, intenta sacar de su mente a Iris. Pero no siempre lo logra. Marino pasa la mayor parte del día jugando y hablando con Artemisa e Iris. Los maestros de la preparatoria no estaban preparados para dar clases en línea. Así que desistieron con la esperanza de que la cuarentena terminara pronto. Extracto del diario de Martín Ruiz, 24 de septiembre. Las noticias dejaron de dar el nombre de las víctimas de los infectados. Se limitan a dar cifras. Sara sigue sin responder. Víctor está muy preocupado. Alfredo y yo nos hemos pasado el día viendo películas. Víctor está al lado de su teléfono. Extracto del diario de Martín Ruiz, 25 de septiembre. Víctor ha decidido ir a buscar a Sara. Ni Alfredo ni yo hemos intentado disuadirlo, e incluso nos ofrecimos a acompañarlo. Él se negó y nos dijo que en caso de necesitar ayuda nos llamaría. Salió a las 7 de la mañana. Nosotros nos quedamos viendo series y pendientes del teléfono. Extracto del diario de Martín Ruiz, 26 de septiembre. Víctor regresó a eso de las 4 de la mañana. No encontró a Sara. No estaba en su casa, ni en la de sus padres, ni con su hermana, ni con ninguna de sus amigas. Todos ellos la buscan. Alfredo y yo queríamos apoyarlo. Más Víctor nos aseguró que había suficiente gente y debíamos respetar la cuarentena. Además, han hecho una denuncia a la policía. Víctor comió, tomó un baño y volvió a salir. Nosotros solamente pudimos desearle suerte. Extracto del diario de Martín Ruiz, 28 de septiembre. No sé cómo escribir esto. Sigo conmocionado con la noticia y me siento tan impotente. Creo que es por eso por lo que sigo escribiendo esto. La situación actual es tan irreal que, si no lo explico, ni yo mismo lo creería. A veces me imagino que el dormir despertar en el mundo de antes, sin cuarentena y sin infectados. Ayer en la tarde encontraron a Sara. Un grupo de policías hizo una redada en un edificio donde una fiesta se llevaba a cabo ignorando la cuarentena. Al entrar encontraron situaciones grotescas. Un grupo de cojudos secuestró a seis mujeres. Sara era una de ellas. Este grupo se dedicó a abusarlas sin descanso por horas y horas. Algunas de las mujeres murieron. Por suerte Sara sigue viva. En estado grave pero viva. Los policías han detenido a todos los infectados y los llevaron a una especie de centro en el que se están estudiando la enfermedad. Eso no implica que no serán juzgados. Lo que pasa es que estudiar la infección es prioridad. O al menos eso es lo que explican en las noticias. Víctor está realmente mal. Una de sus cuñadas nos contó lo sucedido y él corrió directo al hospital. No lo dejaron pasar. Regresó al departamento junto a una de las hermanas de Sara, quien intentaba calmarlo. No sabíamos decirle. ¿Qué hay que decirle? Alfredo quiso hablar con él y decirle que todo estaría bien. Sin embargo, Víctor fue directo a su habitación y se encerró en ella. Tiró todo lo que estaba a su paso y aventó contra el suelo muchas de sus pertenencias. Golpeó sin cesar la pared. Hubo un instante de silencio y luego salió de su habitación sin decir nada. Y abandonó el departamento. Alfredo respiró y dijo... Oye, ¿viste que llevaba en la mano? No, no, la verdad no, respondí. Era el cuchillo que le regalaron sus padres. Nos quedamos callados. Ambos sabíamos lo que intentaría hacer Víctor. Volvimos al sillón para ver películas. No podíamos hacer más. Extracto del diario de Martín Ruiz, 29 de septiembre. Víctor regresó a la madrugada haciendo un escándalo en la cocina. Alfred y yo nos levantamos alarmados y lo encontramos sentado, con la boca llena de frituras, borracho y de un modo extraño feliz. Una enorme mancha de sangre cubría toda su ropa, pero no parece importarle eso, ni que nos hubiera despertado. Lo que no es común en él, nos miró y se echó a reír. Me señaló y dijo, hay un cojudo aquí. Asentí con la cabeza. Él comenzó a reír con mayor fuerza. Alfredo pronto entendió la situación y dio un paso hacia atrás. Víctor se burló de nuestras caras de miedo. Poco a poco la oscuridad aumentaba en su cuerpo. Extracto del diario de Martín Ruiz, 3 de octubre. No hemos vuelto a ver a Víctor después de aquella noche. Antes de irse, tomó algunas de sus cosas. Debo admitir que me siento aliviado de que haya sido así y Alfredo concuerda conmigo. Los infectados no nos atacarán. Pero el miedo al estar cerca de ellos se siente de cualquier modo. ¿Dónde estará Víctor? No lo sabemos con certeza. En las noticias han salido algunos reportajes en los que explican que los infectados empezaron a reunirse en grupos para realizar sus actos. Quizá Víctor esté en uno de esos grupos. Todos los servicios se han vuelto inestables. El agua y la electricidad vienen algunas horas en la madrugada y luego se van. Ya no hay internet. Dejamos de ver películas, jugamos con unas cartas que encontramos en el cuarto de Víctor. No creo que le importe. Por las noches debemos iluminarlos con verlas. En ocasiones escuchamos algún grito en la lejanía y nos decidimos que no deberíamos imaginar lo que pasa. Queremos convencernos de que todo estará bien pronto. En el fondo ambos sabemos que esto no será así. Ya nunca podremos regresar a la normalidad. Nos aferramos a nuestro pequeño refugio que está por fuera de la realidad. Sin embargo, la realidad tiene un as bajo la manga. Porque la comida se nos está acabando. En medio de la noche, un hombre asustado corrió a los brazos de su padre. Necesitaba de sus palabras y su padre las susurró a su oído. Luchar contra el enemigo requiere paciencia e imaginación. El enemigo atacará sin piedad. De maneras que no podemos predecir. Quien se conoce a sí mismo está camino a la victoria. Extracto del diario de Martín Ruiz, 5 de octubre. Escasean que la sopa y las galletas. Nunca habíamos estado tanto tiempo encerrados, así que pensamos que lo que habíamos comprado alcanzaría para un mes o un mes y medio. Nos equivocamos. Tenemos que volver a salir. Extracto del diario de Martín Ruiz, 6 de octubre. Ayer salimos con la luz del sol de nuestro lado. Antes de irnos, Alfredo tomó un cuchillo de la cocina diciendo que teníamos que protegernos. Yo respondí que mi don nos alertaría de los cojudos. Por la cuarentena, las calles están vacías y los supermercados están cerrados. Después de dar varias vueltas por la colonia, encontramos una pequeña tienda de abarrotes abierta, atendida por un adolescente de unos 16 años. Su padre y hermanos nos vigilaban imperceptibles en cada rincón de la tienda. A pesar de que no compramos mucho, debido a que la tienda estaba casi vacía, la cuenta ascendió a casi cuatro cifras. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué tan caro? exclamó Alfredo. Si no quieren pagar, pueden ir a otra tienda, respondió el padre, con un tono bastante molesto. Ninguno de los dos contestó. Por suerte llevábamos suficiente efectivo encima. Pagamos y nos fuimos bajo la mirada desafiante de todos los varones de la familia. De regreso a casa, Alfredo se detuvo un momento. Me preguntó si estaba infectado. Le respondí que sí. ¿En qué fase? me dijo. Bueno, el padre y los dos de sus hijos estaban en la primera fase. El tercer hijo estaba en segunda fase. Alfredo se quedó callado por un momento. Entramos a nuestro edificio y volvió a detenerse. Quiero pensar que soy yo, pero el hijo que tú dices que estaba en segunda fase era el que estaba al lado de los refrescos. Sí, así es. Respondí extrañado. ¿Cómo lo sabes? No quiero pensar mal de esa familia, contestó con dificultad. Es que sentí una vibra extraña, mala entre ese hermano y la chica. Tal vez lo imagino y no quiero pensar en lo que creo que pasará. Volví a quedarse callado. ¿Crees que nosotros nos infectaremos en algún momento? Finalmente, me preguntó. No lo sé, respondí. Yo quiero creer que somos de alguna manera inmunes. Que hemos tomado todas las medidas adecuadas para evitar infectarnos, pero tal vez no podamos evitarlo y haremos lo mismo que esos hombres que secuestraron a Sara. Lo mismo que está haciendo Víctor. Lo mismo que hará ese chico de la tienda con su hermana. No pudo decir más. Las lágrimas no dejaron que continuara. Extracto del diario de Martín Ruiz, 8 de octubre. Se ha ido a la luz todo el día. Estamos teniendo cuidado de guardar la batería de los celulares para que duren tanto tiempo como sea posible. No hay gas tampoco y no había pensado que podría acabarse. Casi nunca lo usamos. Todos nuestros alimentos de calentamos... están en el microondas. Nuestros baños han sido esporádicos. Al menos tenemos comida. Es menos de la que conseguimos al inicio de la cuarentena y debemos racionarla. Más tarde. Pasó la pipa y llenó el tanque de gas. Eso gracias a Alfredo que vigilaba la ventana, aburrido en tanto que yo dormía. Unos vecinos estaban en la calle y al pasar el camión cerca lo llamaron y ahí lo vio Alfredo. Él bajó corriendo y avisó a los vecinos del edificio. Eran pocos en realidad. Creo que la mitad de mi edificio se ha ido de vacaciones a la playa o a algún destino turístico. Vi un artículo en internet sobre eso. Sin importar las muertes y esto que ha pasado, algunos no creen en la enfermedad o siguen sin considerar que sea peligrosa. Alfredo me contó que los gaseros aceptaron que no creen que una enfermedad pueda provocar que los hombres se vuelvan violadores o asesinos. Es muy probable que estén infectados. Y Alfredo cree que es así. ¿Por qué la gente sigue en su estado de necedad? No estoy seguro. Considero que si yo no tuviera mi don, tampoco lo creería del todo. Es tan inverosímil que hasta parece la trama de una película de clase B. Pensándolo bien, estoy dudando. Tal vez sea parte de una histeria colectiva de la que Alfredo y yo nos hemos contagiado. Víctor bien pudo haberse ido a la casa de los padres de Sara y por eso no ha venido para acá. A lo mejor la infección sea una exageración del gobierno para encubrir uno de los tantos problemas del país. No lo sé. Tal vez estoy bajo demasiado estrés y no puedo pensar con claridad. La luz volvió por menos de una hora, lo suficiente para cargar nuestros celulares y cocinar. La normalidad te regresa por un momento y yo espero a que permanezca así. Extracto del diario de Martín Ruiz, 9 de octubre. La basura es otro problema. Bajamos todos nuestros botes para esperar el camión. No estamos seguros si iba a pasar. Sorpresa, no lo hizo. Un vecino muy amable nos dijo que pasaba de forma intermitente. De cualquier forma, él prometió avisarnos en caso de que viniera. Ese vecino estaba en primera fase de la infección. Creo que a punto de pasar a la segunda. No le dije nada a Alfredo, porque me daba miedo la reacción que pudiera tener al enterarse de que estaba tan cerca de un cojudo. Me estoy convenciendo de que la histeria es el verdadero peligro y no una enfermedad. El vecino infectado no me parece distinto a como era antes. Si no tuviera miedo ni siquiera habría sospechado que está infectado. Su comportamiento tampoco es distinto al de nosotros. No sé si se deba a que seamos hombres y si los cojudos solo cambian su comportamiento con las mujeres. Ya no me puedo sacar de la cabeza la idea de que esto de la infección y la cuarentena es solamente un teatro. Extracto del diario de Martín Ruiz, 10 de octubre. Hoy pasó el camión de la basura. Cuando la tiramos, nuestros vecinos hicieron lo mismo. No parecía que hubiera algo mal en el mundo. Entre nosotros había cojudos y nadie corrió peligro. Al menos así lo sentí. Ya estoy convencido de que todo esto de la infección es mentira. No voy a negar que se sí han muerto muchas mujeres. Lo que sospecha es que el gobierno ha inflado los números. Es cierto. Está el caso de Sara, aunque ese asunto es raro. Yo no vi nada con mis propios ojos. Todo lo que pasó nos lo contó Víctor, que, bajo una perspectiva objetiva, parece estar mal de la cabeza. Yo tengo menos de un año de conocerlo. Víctor respondió a un anuncio que hicimos Alfredo y yo para rentar el cuarto que teníamos disponible, y lo aceptamos sin más. No parecía tener ningún problema. Me he puesto a pensar en ello, en Sara y Víctor, y me parece una pareja extraña. Eran dados a querer llamar la atención. Es posible que ellos montaran todo ese circo para ganar fama y dinero. Hay cada persona en este mundo que uno ya no sabe. Igual Alfredo y yo estamos preocupados por todo esto que creemos que está pasando, y ellos están en alguna playa disfrutando de unas vacaciones inolvidables. Quizás en algunos días volvamos a ver a Víctor y todo regrese a la normalidad. He visto en las noticias un reportaje de las muchas personas que deben de seguir trabajando para sobrevivir a la cuarentena No mencionan casos de muertes de mujeres Creo que el mundo se está dando cuenta de que hemos exagerado toda esta situación Extracto del diario de Martín Ruiz, 11 de octubre hm, Todo fue una farsa Hoy salimos al parque y vimos a muchas personas hacer su vida como un día cualquiera Ni a los policías parecía importarles que varias docenas de personas rompieran la cuarentena todos viven su vida como antes. Era común que aquellos hermanos pelearan y también era común que se perdonaran. Cuando lo necesitaban, uno a otro se encontraban las siguientes palabras. Era común que aquellos hermanos pelearan y también era común que se perdonaran. Cuando lo necesitaban, uno a otro se recordaban las siguientes palabras. ¿Cuándo se está a salvo del enemigo? Nunca. Todos nuestros actos pueden ser manipulados por sus consejos y todas nuestras palabras pueden ser inspiradas por su discurso incesante. El portador ha dicho que no debemos confiar en que podemos estar fuera de su alcance, sino en que, cuando estamos siendo controlados por él, podremos darnos cuenta y defendernos. Si no lo hacemos así, lo pagaremos caro. Otros hombres han caído. No debemos sorprendernos si el siguiente es alguno de nosotros. Extracto del diario de Martín Ruiz, 18 de octubre. Hemos vuelto a la normalidad. Si bien en la televisión siguen diciendo que la cuarentena continúa, nadie hace caso. La mayoría de los negocios han vuelto a abrir y los servicios se han restablecido. Me han llamado del trabajo, quieren que vaya a la oficina el siguiente lunes. Alfred está otra vez en activo y busca nuevos proyectos. Todo fue una maldita farsa, un caso de histeria colectiva al final. Yo, el acusador. Está feliz. Ha hablado con Abigail al menos una vez cada día, sobre todo en mensajes. Eso no importa, siempre que ella conteste. Cada día vuelve a mirar un par de veces las fotos de Abigail que encontró en su perfil, al que vigila incansable. Busca cualquier indicio de que algo esté mal, por ejemplo, que haya conseguido un novio. A veces otro hombre comenta sus publicaciones y él tiene que revisar y hacer suposiciones para quitarse la espinita. Por las noches vuelven a mirar las fotos y con una intención diferente, a la de admirar a Abigail. En su mente crea el sabor de su saliva, la sensación de su piel y el calor de su sexo subiendo por su vientre. El particular pensamiento es que se imagina el olor de su cuerpo. Está obsesionado con su olor. Recuerda su perfume que inspira cada vez que lo veía. En algunas ocasiones ha encontrado esa misma fragancia en otros lugares y siempre busca en ellos a Abigail. No importa que sea un perfume bastante común. Como en el fondo lo sabe. Armando es el único de sus amigos que conoce lo de Abigail y que se alegra por ello. Armando lo conoce y entiende que tener una novia subirá a su ánimo. Por eso le da consejos. Cree que si su amigo logrará conseguir a la chica. A pesar de todos esos consejos, en ocasiones Abigail es cortante. Ellos quieren creer que es normal. Es que a veces tenemos malos días. Ambos confían en que él estará junto a Abigail. Extracto del diario de Martín Ruiz, 20 de octubre. Ya volví a la oficina. Todo sigue casi igual. Si omito que muchas compañeras decidieron no ir por miedo a los compañeros infectados. Mis compañeros infectados se comportan de forma normal. Eh, bueno, casi. Algunos realizan bromas de mal gusto y nunca los había visto hacer eso antes. Tal vez lo hacían y no lo había notado. En fin, todo va bien. Hace menos de un mes me parecía que todo estaba mal y ahora es como si nada hubiera pasado. Estamos esperando a que Víctor regrese al departamento y nos cuente de todo ese espectáculo que se inventaron y que el gobierno les pagó. No nos vamos a enojar, al menos yo no. Igual yo hubiera hecho lo mismo. Al final dinero es dinero. Todavía no sé nada de Mariana. No he hablado con ella en más de un mes y no ha contestado mis mensajes. Es probable que esté ocupada que haya caído en el mismo pánico colectivo que yo y apenas esté dando cuenta de la verdad. Extracto del diario de Martín Ruiz, 21 de octubre. Hoy llegué tarde al trabajo por culpa de una manifestación de mujeres. Pedían que el gobierno tomara medidas en contra de los cojudos. Era un contingente de unas 100 mujeres, la mayoría jóvenes, es decir, de mi edad. Creo que Mariana iba en la marcha. En la oficina mis compañeros discutían sobre la marcha, en especial de las mujeres que en ella iban, del buen cuerpo de muchachas de ellas, y bueno, de cómo se las fornicarían todos los días. Creo que esta clase de conversaciones será cada vez más habituales. Poco a poco voy asimilándolo. Hoy me incomodé menos que ayer. Estoy seguro de que todos los aceptaremos tarde o temprano. Otra cosa que he notado es que los cojudos miran con morbo a las mujeres, por lo que las incomodan. Tal vez se deberían hacer algo en algún momento. Aunque es cierto que una mirada no puede dañar a esa mujer. Así que lo mejor es que todos nos acostumbremos a estos comportamientos que tienen los cojudos. Extracto del diario de Martín Ruiz, 22 de octubre. Hoy vi a un infectado masturbarse al lado de unas adolescentes. Todo esto pasó en el parque. Que pasó un rato a descansar en una de las bancas y a lo lejos un hombre que parecía un obrero se sentó al lado de un par de amigas. El obrero dejó su mochila en su regazo. Dejé de prestarle atención por un momento hasta que vi sus extraños movimientos. Primero pensé que tenía una especie de problema, Parkinson, tal vez. Luego me di cuenta de que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Miraba las piernas de una de las adolescentes, la cual llevaba puesto unos shorts de mezclilla. No supe de qué manera reaccionar, pensé que llamaría a un policía. Sin embargo, desistí de la idea para no meterme en problemas que no eran míos. De cualquier modo, un anciano se sentó al lado del obrero y provocó que este se fuera. No estoy seguro si la se sentó ahí a propósito o por casualidad. He estado pensando en aquella situación. ¿Era en verdad un delito lo que hizo aquel hombre? No daño a las chicas, que ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó. Ya he aceptado que debo adaptarme a esta nueva normalidad. Sobre todo porque yo no seré quien cambie todos esos comportamientos de los cojudos. Creo que adaptarme a este nuevo mundo me costará más de lo que me imaginé. He tomado la decisión de dejarte de escribir en este diario. Al principio pensaba que me ayudaría a tener un registro de aquello que me estaba pasando. Pero la verdad es que ya no le encuentro sentido. Con una voz solemne el maestro dio la lección al niño. Gritar suele lastimar la garganta y eso lo saben mejor algunos que otros. El enemigo lo ignora. Siempre se ha servido de otros para hablar y mandar. No necesita gritar, otros gritan por él. Aquellos hombres que desean mandar. ¿Por qué todos quieren mandar? Es la naturaleza del varón tal vez. Siempre podemos culpar a la naturaleza. El chivo expiatorio de los superiores. Los hombres de poder estaban inmersos en la voz del enemigo y de sus aliados. Esas voces que suelen ser tan seductoras que no permiten oír nada más. Las mujeres estaban preocupadas. Y fueron frente a esos hombres para poder... decir algo. Les exigieron que miraran las cifras, los hombres y las grotescas fotografías, cuerpos de mujeres desnudas, destrozadas y cubiertas de sangre, mujeres de tez morena y obesas que lucían un tanto distintas a las mujeres frente a los hombres de poder. El enemigo no es el único ser del que la humanidad debe cuidarse. Los hombres de poder dijeron escuchar a las mujeres, pero no lo hicieron. El enemigo es un gran merólico. Y si las mujeres pudieran verlo, podrían callarlo. No pueden ver lo que es en verdad. Y eso. es de verdad un problema. Extracto del diario de Martín Ruiz, 23 de octubre. Sí, sí, sé que apenas ayer escribí que no volvería a usar esto. Pero ocurrió algo extraño. En la madrugada tocaron en la puerta del departamento. Eran unos policías. Buscaban a una mujer. No supieron dar su nombre y nos dieron una descripción vaga de ella. Querían entrar al departamento para revisar que no estuviera escondida. No estuvieron contentos al saber que somos puros hombres. Los policías estaban por completo cubiertos de oscuridad. Creo que esos son los primeros infectados en tercer grado que he visto. Los había imaginado como seres repugnantes y peligrosos y me sorprendí al darme cuenta de que no eran tan diferentes a mí. Aparte de la oscuridad, que soy el único que puede ver. Lo único que les diferencia son algunos comportamientos y la urgencia que tienen para llevarlos a cabo. Como por ejemplo, buscar a una mujer. ¿Por qué la buscarán? Es claro que no hizo nada malo y que el interés por encontrarla era otro. Por lo regular, los policías no suelen esforzarse en cumplir con su deber. Es raro que hagan siquiera algún intento de buscar a alguna sospechosa en este caso. Tal vez sus intereses fueran otros y por eso se comportaron de manera agresiva e irracional. No puedo asegurarlo. No estoy infectado. Tal vez deberé infectarme para poder saber el cómo piensan ellos. Extracto del diario de Martín Ruiz, 24 de octubre. Escuché que los policías al final se llevaron a una de las mujeres que viven en el edificio de enfrente. Por lo que me contaron, tenía que declarar en el ministerio público. La descripción de la mujer no concuerda con la que nos dieron a Alfredo y a mí. Estoy empezando a preocuparme de nuevo. Creo que infectarme no es una buena idea. Extracto del diario de Martín Ruiz, 25 de octubre. Me llegó un mensaje de Mariana. Supe lo de Sara y lo de Víctor. Espero que Alfredo y tú estén bien. Pronto vamos a arreglar todo. Debes prepararte para lo que viene. No entiendo lo que quiere decir. Tendrá acceso a una clase de información privilegiada y conocerá los planes que tiene el gobierno. A estas alturas, hasta las oficinas del gobierno funcionan con normalidad y nadie habla de la cuarentena. A lo mejor están planeando una nueva crisis. De cualquier forma, iré con Alfredo a comprar provisiones para prepararnos en caso de que pase algo grave. Más tarde. Fui con Alfredo a comprar víveres. Nos gastamos casi todas nuestras quincenas. Pues nos llevamos una radio, cargadores solares, baterías, lámparas, juegos de mesa y otras cosas que nos parecieron útiles para sobrevivir a una nueva cuarentena. Ya casi todos los hombres que he visto están infectados por completo. A pesar de que le decían bruto, aquel hombre siempre escuchaba al sabio para no olvidar sus palabras. Las anotaba en un papel amarillento. Muchos ignoran que el enemigo no actúa solo y a pesar de que lo ataquemos, si no nos defendemos de sus aliados, nuestras victorias se convertirán en derrotas. De esa misma manera las fuerzas enemigas se volverán en nuestra contra y la potencia de nuestro movimiento disminuirá. Tres mujeres blancas sentadas frente a una mesa, la mitad de sus cabezas está rapada y hay bufandas alrededor de sus cuellos. Sus miradas están llenas de esa astucia de las personas con suerte y sus posturas transmiten seguridad. La mujer que está en el centro es la primera en hablar. Nos han mentido. Todos esos hombres de traje y corbatas nos han mentido. Nos han hecho creer que el problema no es tan grave como en realidad lo es. Ninguno de los estudios de los científicos han llevado a cabo han arrojado alguna información útil. Y no es sorpresa. La enfermedad que está afectando a los hombres es más compleja de lo que nos han querido decir. Ya casi todos los hombres del país han sido infectados, y en todo el mundo la situación es parecida o peor. Así que todo recae en nosotras. Los enfermos son un grave problema y un peligro para las mujeres y es fundamental alejarlas de ellos lo antes posible. Las medidas del gobierno han tenido una eficacia nula, pues la mayoría de ellos ya están infectados. Uno de los principales síntomas de que los enfermos defienden la infección de todo aquello que podría evitar que se propague o que pudiera alejar a otros infectados y a sí mismos de satisfacer sus impulsos. Los hombres han dejado de estar en condiciones para arreglar el problema. Es por ello por lo que a partir de este momento las mujeres tomamos el control y en primer lugar daremos la información que nos han ocultado. Calla. Continúa la mujer de la izquierda. Se han contabilizado un aproximado de dos millones muertas presas infectados, y se estima que el doble de este número han sido víctimas de abusos. Los cuerpos policiales y demás autoridades civiles han ignorado de forma deliberada las llamadas de auxilio y las denuncias que cientos de miles de mujeres han hecho. Cabe mencionar que en muchas ocasiones son las propias autoridades quienes cometen los abusos. No se puede distinguir a primera vista a un infectado, sin embargo su comportamiento típico los delata. No pueden detener los impulsos que los incitan a dañar a cualquier mujer cercana mediante algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, o sexual se ha reportado que los infectados carecen de cualquier tipo de moralidad y su único interés es satisfacer su apetito creciente por sangre y lujuria. Esto los lleva en muchos casos a atacar a miembros de su propia familia, hermanas, hijas y sobrinas. Los infectados tienen predilección por las menores de edad que son más vulnerables que las mujeres adultas. Se ha visto que varones menores de edad también han sido víctimas de estos abusos en ciertos casos de infección atacan a mujeres desconocidas y las capturan para sus fines lúgubres. En casos de infección no tan grave, se conforman con miradas divinosas y caricias no permitidas. No se conoce ninguna cura. La única medida que puede tomarse es alejar lo antes posible a las posibles víctimas de los infectados. Deja la palabra. Habla la mujer de la derecha. El plan que el nuevo gobierno tomará es el siguiente. Primer punto. Todos los hombres que ocupen algún puesto de poder son separados de su cargo. Estos serán ocupados por mujeres de confianza. Segundo punto. Debido a que no se puede distinguir entre un infectado y un no infectado, se tratará a todos los hombres como infectados. Tercer punto. Se establece toque de queda para todos los hombres. A quien se sorprenda infringiendo esta norma se les llevará directo a la cárcel. Y en caso de que muestre resistencia, no se dudará en aplicar fuerza letal. Al decir esto, las otras mujeres mostraron confusión. Cuarto punto. Invitamos a todas las mujeres a que denuncien a todos aquellos hombres a los que consideran peligrosos. Quinto punto. Las decisiones que deben tomarse para salvaguardar el país serán tomadas por un grupo representativo de mujeres. Sexto punto. Un grupo de científicas investigará de nuevo la infección. Los resultados serán públicos en cuanto se obtengan. Séptimo punto. Se establece que cualquier denuncia acusando a un posible infectado es causa suficiente para su detención. No hay más. Extracto del diario de Martín Ruiz, 26 de octubre. Ya entendí lo que me quiso decir, Mariana. Un mensaje del gobierno encadenado a todos los canales de televisión y a todas las estaciones de radio, y según los focos de Internet. Inicio desde el, la medianoche. El mensaje dice que todos debemos quedarnos en casa y que pronto darán indicaciones. ¿Acaso vendrá una nueva cuarentena? Más tarde. A eso de las doce del día el mensaje dio paso a una transmisión en vivo. Sin embargo, no apareció el presidente ni ninguno de los miembros de su gabinete solo había mujeres y han dicho que a partir de ahora ellas manejarían la situación en las calles hay mítines de mujeres celebrando tocan tambores cantan y hacen pintas por toda la ciudad no sé si preocuparme o alegrarme por lo que vendrá extracto del diario de Martín Ruiz 27 de octubre por suerte todos los servicios siguen sin ninguna afectación incluido el internet he revisado en foros y en ellos explican que un grupo de mujeres han tomado el poder mediante un golpe militar se hacen llamar Fedpom el grupo está compuesto por algunos millares de integrantes, algunas con entrenamiento militar y otras expertas en política. Así que al parecer saben lo que están haciendo. Dicen que se han venido preparando desde que se presentaron los primeros casos de infección. FEMPOT está organizado de la siguiente manera. Existe un grupo que lo dirige todo. Luego están las encargadas de organizar a grandes grupos que realizan alguna tarea concreta y después las voceras de la organización. Hay muchas teorías sobre FEMPOT. Afirman que son controladas por otro grupo que no saldrá a la luz. Otros teorizan que todo esto de la infección es un invento de las mujeres de Fempot para establecer una dictadura. Algunos dicen que planean matar a todos los hombres. Esto es a todas luces una tontería, claro, aunque no puedo dejar de pensar en ello. Extracto del diario de Martín Ruiz, 28 de octubre. La policía volvió a tocar a nuestra puerta. Esta vez eran mujeres policías. Nos preguntaron si alguna mujer vivía aquí. Les respondimos que no y se pusieron a la defensiva. Nos informaron que deberíamos limitar nuestras salidas a la calle. Nos apuntaron con sus armas. La situación tiene pinta de empeorar. Extracto del diario de Martín Ruiz, 30 de octubre. Un nuevo régimen de mujeres. No es tan malo. Es cierto que muchas de ellas se comportan agresivas, pero están llevando bien la situación. Al menos no se vive el mismo ambiente que el de la cuarentena de hace algunas semanas. Creo que el que tuviera que adaptarme a otra normalidad. <laughs> cuando apenas estaba adaptándome a la normalidad anterior. Provocó codiar la idea de este nuevo régimen. He visto que las mujeres policías han llevado a algún cojudo por mirarle trasero a una mujer. Por suerte, yo no estoy infectado y no tengo miedo de que pueda pasarme eso a mí. Tendré que acostumbrarme, eso sí. He pensado en los cojudos y en Víctor. No sé qué pensar, las cifras no mienten y Fempot parece tan convincente. No estoy seguro de que Víctor estuviera fingiendo. En verdad, los cojudos son peligrosos para las mujeres. Claro que Fempot puede estar exagerando los datos que da. Sigo leyendo teorías en los foros de Internet. Muchos siguen cuestionándose el nuevo régimen y otros lo aceptaron. Hay quienes incluso afirman que esto es la mejor cosa que pudo haber pasado con el país, con o sin enfermedad. Yo la verdad no lo sé. Extracto del diario de Martín Ruiz, 2 de noviembre. Hoy es día de muertos. Este día me gustaba sobre todo por los adornos y el ambiente. Nunca había reflexionado acerca de su significado. Por ser día festivo, no he ido a trabajar y estoy en casa junto a Alfredo. Es molesto salir a la calle donde las mujeres policías están vigilándote. La televisión pasa su programación habitual, con algunos mensajes ocasionales de Fempot. En uno de estos cortes hicieron una especie de homenaje a las mujeres muertas. Por algunos momentos hablaron de las niñas víctimas de los infectados y contaron sus historias. En particular me impactó la historia de una niña de tres años, abusada y muerta por su padrastro. Tres malditos años. ¿Quién disfrutaría de hacerle eso a una niña? No puedo entenderlo. ¿A quién se le ha ocurrido siquiera pensar en hacerle eso a una niña? A veces la muerte es la que muestra con mayor claridad la verdad. La infección viene del infierno. Había escuchado mil veces las mismas palabras. Sin embargo, cada vez un sentimiento que no podía describir lo embargaba. Esta vez no sería diferente. Puso su mente en blanco y escuchó. Por un momento el enemigo no supo qué hacer. No contaba con que las mujeres fueran capaces de ponérsele Fijó tanto sus ojos en los hombres que ignoró a los demás. Sin embargo, sonrió al darse cuenta de que la mujer no es tan distinta del hombre. Ellas también sienten miedo y enojo. Ese enojo que da una fuerza inmensa y que a la vez ciega en la oscuridad. Podemos diferenciar entre él y nosotros. El enemigo es ágil. Dio forma a la fuerza de las mujeres. Colocó en su mira a los peones que no le importaba perder. Las hostigó en cada momento para que no descansaran y en ese estado ellas han atacado sin reflexionar. Las engañó dándoles fracasos disfrazados de triunfos. Hubo un susurro. Violencia. Las mujeres lo repitieron y terminaron gritándolo. El enemigo se tranquilizó. La violencia es su juego y sabe que en él jamás será vencido. Extracto del diario de Martín Ruiz, 4 de noviembre. Hoy no fui a trabajar. Una de las voceras de Fempot salió en la televisión anunciando que todos los hombres debíamos permanecer en casa y esperar a que un grupo de supervisores pasara a revisar cada situación. No entiendo a qué se refiere con eso de supervisoras, si se me hace algo ilógico que pretendan revisar todas las casas una por una. Pero bueno, ellas son las que mandan ahora. Más tarde, una hora después de que dieran el mensaje de quedarse en casa, han dado otro para anunciar que siempre sí podíamos ir a trabajar. Quise llamar a la oficina para preguntar si la abrirían y me di cuenta de que no hay línea. No me quedó de otra y me alisté para ir al trabajo. En el camino las mujeres policías parecían confundidas. Un hombre les preguntó sobre la contradicción de los mensajes. Las mujeres policías no supieron qué responderle e intentaron echarle pleito. El hombre mejor se marchó. En la oficina tuvimos que esperar a que uno de los intendentes abriera. La verdad no hicimos nada productivo. Mis compañeros infectados aprovecharon para intercambiarse fotos de desnudos. Tal vez eso sea ilegal y debería denunciarlos. No lo hago para no meterme en problemas y además no estoy seguro la validez de una denuncia hecha por un hombre. Extracto del diario de Martín Ruiz, 5 de noviembre. Hoy me enteré en la oficina de que en un pueblo de provincia cerca de un cuartel, algunos soldados infectados se han levantado en armas contra Fembot. Han tomado varios de los pueblos aledaños. He buscado información en los foros de Internet y no he encontrado nada. Pienso que se trata de un rumor, nada más. Extracto del diario de Martín Ruiz, 6 de noviembre. No era un rumor. Salió en la televisión. No has sido tan lejos de la ciudad, dos horas de camino, unos 40 minutos, y vas por la autopista. Es más, creo que yo he ido al sitio en algún momento. Las voceras de Fempot han hecho un llamado a las mujeres para que se alisten a la nueva milicia. No estoy seguro de que eso vaya a funcionar. Los soldados a los que se enfrentan tienen una mayor experiencia y preparación que las que se les puede dar a las mujeres que se alistan. Espero, sin embargo, que la situación se arregle. Extracto del diario de Martín Ruiz, 7 de noviembre. Esta mañana me he tomado por sorpresa la ausencia de las mujeres policías. Un compañero infectado me ha contado que todas ellas fueron a los pueblos tomados. Pienso que las mujeres se están apresurando a atacar. Por otro lado, se han resentido la falta de las mujeres policía. Muchas de mis compañeras que habían vuelto a trabajar hoy no vinieron. De regreso puedo notar que muchos cojudos seguían sus impulsos de manosear a las pocas mujeres que había en la calle. Extracto del diario de Martín Ruiz, 8 de noviembre. Las mujeres policía están de nuevo en sus puestos. Es posible que las mujeres de Fenput se dieran cuenta de que su estrategia era mala, o bien su plan nunca se puede llevar a las mujeres policías a luchar contra el levantamiento. No se puede saber con certeza siendo hombre. Existe información que solo las mujeres pueden saber. Si uno intenta informarse, le dan largas, o de plano dicen que no tenemos derecho a conocer esa información. A mí eso no me molesta. Sin embargo, me estresa el tener que vivir con la incertidumbre de no saber qué les ocurrirá hacer con el tiempo. Por ejemplo, el mensaje contradictorio que dieron hace unos días. Tal vez sea que apenas están estabilizando su gobierno y pasando un tiempo la situación se compondrá sola. Eso espero. Extracto del diario de Martín Ruiz, días de noviembre. Otra vez dieron el mensaje de que todos los hombres deberían permanecer en sus casas. De cualquier forma, vestí para el trabajo. Más tarde. Ya es tarde y no se han retractado. Me quitaré la ropa de trabajo y me pondré una más cómoda. Extracto del diario de Martín Ruiz, 11 de noviembre. No han dado la indicación de que podamos salir de nuestra casa. Alfredo me dijo que uno de los vecinos le contó que era una medida preventiva, porque el problema de levantamiento es más grande de lo que en un principio las mujeres de Fempot pensaban, y no pueden hacerse cargo de vigilar a los hombres de la ciudad y atender el problema de los soldados. Todo apunta a que tiene razón. Cuando vieron que su amigo estaba muy mal, todos fueron a auxiliarlo. Sabían que aquello lo controlaba. Por eso todos los abrazaban por detenerlo. Sus voces se unieron para recordarle. Te hablaré del portador. Nació una noche en un desierto o una mañana frente al mar, o en un hospital a mediodía. Ningún aucurio apareció en el cielo el día de su nacimiento. Ningún oráculo, petición sobre su futuro. Fue libre de escoger su destino y decidió ser un guerrero y luchar contra el enemigo. Él es un hombre igual que cualquiera de nosotros, ni más sabio ni más torpe. Le dicen sabio y él se nombra ignorante. Es un ser puro y por eso debe andar entre los repugnantes. Es el mejor guerrero y por eso nunca desea la guerra. Es el que sabe aplicar la justicia para no juzgar. El portador sabe que puede ser vencido por el enemigo. Entiende que el mundo es una incertidumbre inmensa y ese es el punto de referencia para sus planes. Una de sus principales características es que no mantiene una forma fija. Él es cada hombre en cada tiempo y su piel cambia de color a cada minuto. Entiende del dolor. Porque si no lo entendiera, no podría ser el portador. Extracto del diario de Martín Ruiz 16 de noviembre. Seguimos sin poder salir. Todavía hay víveres y los servicios siguen funcionando, por lo que no debo preocuparme. Quise discutir con Alfredo acerca de Víctor, y él evitó el tema. Está haciendo como si nunca hubiera existido. Ni la cuarentena ni los cojudos. Hace algunas semanas Alfredo lloraba pensando en que él podría infectarse. Y hoy, si toco el tema de la enfermedad, me ignora por completo. Creo que es un mecanismo de defensa. En la oficina los compañeros se comportan igual. Nadie menciona el tema. Algunos sí lo hacen sobre el régimen del Fembot y hacen comentarios, pero evitan tratar del tema de los crímenes de los cojudos. Me viene a la cabeza la teoría de que la enfermedad es una especie de histeria colectiva, y creo que eso es lo que está pasando. Existe una especie de histeria en la que todos los hombres percibimos el mundo libre de la infección, a pesar de que la mayoría están infectados. Me pregunto qué pasará por la cabeza de un cojudo. Se dará cuenta de que su conducta no es natural. A lo mejor piensan que no están haciendo nada tan malo, y creen que el acto de abusar a una mujer sea tan válido como el de un hambriento robando un pan, porque para ellos la necesidad de su líbido y violencia es tan importante como la del, del de comer. Pero, ¿qué cosa estoy diciendo? Debo dejar de pensar por un rato. Extracto del diario de Martín Ruiz, 21 de noviembre. No hubo desfile militar ayer. Por obvias razones. Seguimos sin poder salir. Extracto del diario de Martín Ruiz, 22 de noviembre. Hay rumores en Internet de que se han dado otros levantamientos de soldados. Afirman que Fempot no ha sido capaz ni siquiera de arreglar el primero de ellos. Hay algunos que explican que esto se debe a los problemas internos que tienen. Extracto del diario de Martín Ruiz, 23 de noviembre. No hay ninguna mujer policía en la calle. Lo leí en Internet y quise salir a verificar. Pensé en caminar solo unas cuadras para evitar problemas. Más me he topado con calles repletas infectados. Aproveché para ir de compras. Ni en el supermercado ni en las calles encontré mujeres. Compré y volví a casa. Más tarde. Se ha ido la luz. Escribo esto con una vela. Extracto del diario de Martín Ruiz, 24 de noviembre. No hay señal de televisión. Intentamos con la radio y está igual. Tampoco hay teléfono. Internet ni servicio en los celulares. Algunos gritos me despertaron ayer en la noche. En verdad que me estoy poniendo muy mal. Y nervioso. Cuando el ahijado cumplió la edad adecuada, su padre no le dijo. En un principio el portador no sabía que podía hacerlo. Fueron otros de su tipo quienes se lo mostraron. Llegado el momento, estuvo listo este y guardó su espada con cautela. En su escondite hizo planes y cálculos pero no eran suficientes. Sus hermanos caían con rapidez. El portador rezó por cada uno de los que cayeron frente al enemigo. Extracto del diario de Martín Ruiz, 26 de noviembre. Algunas estaciones de radio han vuelto y emiten un mensaje de FEMPO dirigido a las mujeres. Les dicen que la situación se estabilizará en breve y que permanezcan en lugares seguros. En grupos grandes, si es posible. No da ningún mensaje a los hombres. Extracto del diario de Martín Ruiz, 30 de noviembre Ha llegado el infierno. En la madrugada se escucharon gritos y disparos en la calle. Alfredo y yo corrimos a la ventana y vimos lo que pasaba, escondidos tras la cortina. Era un centenar de hombres que marchaban, algunos parecían militares y otros tenían ropa de civiles. Todos estaban infectados y llevaban algunas armas encima. Los civiles armas pequeñas y los militares armas largas. Pude ver incluso un tanque. Con alto anunciaban... Hombre, seremos libres. Esas malditas perras no nos dirán qué hacer. Casi al final del contingente, vigilados por una docena de soldados, un grupo de cuarenta mujeres avanzaban a gatas encadenadas. Estaban desnudas y en sus cuerpos eran visibles marcas de tortura y golpes. Pienso que incluso habían sido abusadas. Un soldado solamente gritaba: Levanten el culo como las putas que son. Docenas de cojudos llenaban las calles y miraban extasiados al grupo de mujeres, pitorando y aplaudiendo.